Eso es fácil, ¿eh? Esto es fácil. Bueno, pues si, no, si luego viene Pablo y se quiere hacer una, bien, si no, pues... Bueno, pues vamos a, a iniciar el, el decimotercer círculo sanitario de la Ya se está convirtiendo en un clásico. Llevamos 13 13 círculos con este y el de hoy va a ser un círculo, eh, yo creo que muy muy importante, muy interesante. Al a hilo, a, a Pablo ha venido. Un segundito, le damos la bienvenida, a Pablo. Habíamos empezado. No, 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 no. Si queréis otra foto con el director general, no la hacemos. Eh. ¿Quieres, Pablo? ¿Nos ponemos un momentito de para que salgas en la foto también? Sí, es que me, me ha empezado a llamar a prensa con el tema de la mesa y... Vamos a ponernos, pues, foto. ¿Qué ha pasado nada? No, 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 no ha pasado, no ha pasado nada. ¿Qué ¿Quieren información? ¿Qué quieren información. La nuestra va a salir rápidamente. ¿Vale? Venga, Gracias. Pues continuamos. Decía que, que este es el decimotercer círculo sanitario de la MIT. En esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema que es de candente actualidad. Eh, Las sentencias recientes del Tribunal de Justicia Europeo y todo lo que se está moviendo alrededor de ello eh, hace que, que el debate de hoy pueda ser clarificador o, o generar más confusión, incluso de la que, de la que ya hay. Y algunas eh, cosas que se están diciendo pueden desmontarse o aparecer nuevas, como espero que haya alguna novedad importante que vamos a comentar. Eh, para hablar de, de todo esto, yo creo que contamos con un grupo excepcional de, de ponentes. ¿no? Eh, por razones de cámara, porque estamos haciendo una transmisión en directo, eh, queremos disculpar la, las posiciones en las que hemos tenido que sentar a los demás, esa petición de los técnicos, porque les, eh, les facilitamos el trabajo y no están protocolariamente eh, sentados. Yo creo que el protocolo en estos casos sobra y que nos conocemos todos y estamos a lo que estamos, y da igual donde esté sentado, lo importante es lo que va a decir cada uno. Eh, quiero presentar eh, a los ponentes y luego hacer una breve introducción de por qué estamos hablando de esto. Eh, va a empezar, rompiendo también con todo, eh, la primera ponente, por un espacio muy breve, cinco minutos aproximadamente, va a ser Dolores Temprano. Eh, Dolores Temprano es una afectada de las que ha reclamado ante los tribunales eh, la, o va a reclamar o está en vía de reclamación a, a los tribunales con la esperanza de que llegue a Europa una situación que, que vive ella y que va a ser un testigo de lo que está sucediendo en miles y miles de compañeros que están en este momento en todo el Estado español, y muy en concreto en Madrid, muchísimo, estamos hablando de miles de madrileños también, facultativos, en una situación de temporalidad, de precariedad, y a lo que nosotros entendemos que es maltrato al profesional. A continuación le vamos a dar la palabra para que la Administración eh, haga eh, una exposición de. de eh, ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué estamos así? ¿Qué medidas quiere poner la Administración o intentará poner la Administración para paliar esto? Y por ello, nada mejor que contar con la presencia del actual director general de Recursos Humanos, don Pablo Calvo, al cual agradezco que se presente porque hace falta tener valor para venir aquí. ¿eh? No, no, aquí tratamos bien a todo el mundo. A continuación, le vamos a dar la palabra a un magistrado juez de lo contencioso administrativo de Madrid. Eh, don Tomás Cobo, eh, al cual le, me gustaría que, que nos aclarase eh, qué son estas sentencias, qué significado tienen, cómo es posible que España ha tenido que llegar a un Tribunal Superior Europeo para resolver algo que posiblemente deberíamos haber resuelto aquí. O sea, ¿qué imposibilita que la justicia española eh, dé salida a lo que está ocurriendo y tengan que venir de fuera a enmendarnos la plana, a decirnos que España abusa, a decirnos que esta situación no se puede mantener más? Y nos gustaría escuchar la voz de un experto que, al fin y al cabo, sentencia más sobre estas cosas, porque él es de lo contencioso administrativo. A continuación, eh, le va a dar la palabra a don Javier Arauz Javier Arauz es abogado del Estado en de Excedencia, miembro de un bufete de abogados. Es, para este caso es Araúz Ibelda, que es el que Amid ha contratado para llevar adelante las reclamaciones de todos los profesionales de Amit que han confiado en, en, este, en esto que hemos llamado la vía europea. Para intentar eh, acabar con esta precariedad y con este, esta temporalidad que tenemos en el sector sanitario, en este caso concreto de los facultativos. Después le voy a dar la palabra es eh, Ángeles eh, Villanueva. Ángeles Villanueva es la responsable de la letrados de comisiones sobre la sanidad de Madrid, ¿no? Bien, es una voz experta también en todo esto porque Comisiones Obras es el sindicato eh, mayoritario y tiene muchísimas reclamaciones judiciales de todo tipo y la visión que puedan tener ellos eh, es más amplia que solamente la nuestra de facultativo, abarca a otros muchos profesionales y también habría que escucharlos. Y por último, eh, Ana Martín, que procede de los servicios es responsable de servicios jurídicos de SASE, el sindicato de enfermería, otro grandísimo colectivo que está tan afectado en esto como lo podemos estar los facultativos y que tienen los mismos problemas y que también veremos a ver qué, qué traen o qué, o qué propuestas tienen. ¿no? Y por qué es este círculo lo tenemos muy claro. Eh, tenemos en la Comunidad de Madrid alrededor un 32% aproximadamente de facultativos que son temporales. Temporales. Me da igual que sean interinos o que sean eventuales. Son temporales, no tienen plaza fija. Llevamos eh, unas oposiciones escasísimas en plazas desde hace muchísimos años. Arrastramos una, una temporalidad que no es de recibo. No puede funcionar un sistema sanitario con compañeros que están sistemáticamente pendientes de si se les renuevan o no le renuevan, si van a consolidar o no van a consolidar, si sus plazas van a salir o no van a salir. Y creo que es el momento de abordar esto. Y al final, me gustaría hacer, hacer una propuesta a todos los ponentes de una posibilidad que bueno, ahí está y que sería interesante que ellos se posicionasen. Yo no quiero perder mucho más tiempo porque lo que me interesa es que haya eh, movimiento, que haya preguntas, respuestas. Eh, rogaría a todos que se ciñan a 10, 15 minutos para dar luego máximo eh, tiempo posible a todos los eh, asistentes, incluso a, entre ellos mismos, entrar en preguntas, respuestas, debate. Eh, lo importante es que las dudas eh, se generen y que las dudas que se generen se puedan responder por los expertos. Y yo, sin más, me gustaría bueno, pues dar por, por bienvenida a todos los que estáis aquí, los que habéis echado esta tarde con nosotros. Y voy a dar la palabra, sin más a dolores temprano Lola como la conocemos todos verdad eh, para que nos cuente cuál es la experiencia de una persona que sufre en sus carnes la situación de precariedad o de temporalidad y de un empleo inestable eh, de muchos años de evolución Lola eh, tienes la palabra bueno buenas tardes a todos los que estáis aquí eh, en primer lugar agradecer a Mit el haberme dado la posibilidad de estar como un participante en el círculo Creo que tampoco muchos de los eventuales e interinos facultativos eh, hubieran estado en mi sitio y soy la voz de ellos con mi caso personal. Yo eh, soy médico desde el año 91. Empecé a trabajar en el servicio de urgencias de atención primaria, lo que ahora es el SUMA, con un contrato eh, en su momento indefinido. De la noche a la mañana, después de unos meses, nos lo cambian, nos hacen renunciar a él. Yo entonces era muy joven, estaba inde independizada ya y firmé la renuncia. A partir de entonces me contrataban los fines de semana dándome la alta en Seguridad Social el viernes y la baja el lunes. Y así, semana tras semana, estuve seis años. En esos momentos yo no percibí el daño que a mí eso me hacía, pero sí lo voy a percibir en el tiempo cuando me vaya a jubilar. Yo tenía mi planilla anual, tenía mi sueldo mensual y no percibía, estaba contenta con lo que hacía y no percibía la situación eh, de perjuicio y de, y de precariedad. Pasando los años, pues vi que esa situación no podía seguir así. Y decidí hacer odontología, que entonces ya no era una especialidad médica, y que me sirvió para ir dejando las guardias y esos contratos en precario que tenía en el servicio de urgencias y empezar a hacer suplencias de odontólogo de atención primaria. Ya entonces, estoy hablando en el 99, tenía dos bebés, 99-2000. Do, tenía dos bebés y era mucho más manejable mi vida familiar en odontología que en el servicio de urgencias. En el 2001, a través de una bolsa centralizada por méritos, la única que ha habido para odontología aquí en la Comunidad de Madrid, obtuve una plaza de interina en el Área 5. En ese momento me tocó la lotería, porque todos, estoy hablando de 2001, antes de la OPE extraordinaria, el ser interino era la pera, era lo más. Así que estaba muy contenta. Al poco tiempo, en unos meses, eh, salió la OPE extraordinaria, que en, se resolvió en el 2005. Era una OPE de consolidación. Yo saqué en la fase de oposición un 8,2, pero no contaba el tiempo que tenía de médico, no contaba mis méritos de médico. Solo los que tenía de dentista en ese momento, pues era poco tiempo de antigüedad, y no consolidé mi plaza de interina. Como sobraron plazas por distribución y por varias circunstancias, me recolocaron por baremo y seguí en el mismo puesto, en el mismo centro, en el mismo área. Y así sigo. Desde el 2001 hasta el 2015, 16 que estamos, interina en el área 5, ahora dirección asistencia al norte, como odontóloga de atención primaria. Encantada de hacer mi trabajo, pero eh, descontenta porque después de 15 años ha salido una nueva oposición. Entre medias no ha habido ningun, ninguna en mi categoría, lo repito. Para médicos ha habido cuatro para pediatras, es decir, dentro de lo que es la atención primaria para las otras categorías, ha habido oposiciones para odontología en Madrid, no. Y me encuentro que después de 18 años de odontólogo, hay una oposición que salió en junio del 2015 donde los méritos no cuentan. Mi esfuerzo no cuenta. Yo soy especialista en odontología preventiva. Soy docente de esa asign asignatura en la universidad. He sido coordinadora de la Unidad de Salud Bucodental del Área 5 cinco años. Es un cargo que ya no existe. Con el decreto del Área única se quitó ese nombramiento, pero tenía eh, las funciones de gestionar seis o siete unidades en lo que es ahora la Dirección de Asistencia al Norte, el, el, el norte de Madrid, que tenían 30 personas, gestionaban los recursos humanos, planificaba vacaciones, contestaba reclamaciones, eh, estaban en, en, en las decisiones técnicas de comprar material, distribuir nuevas unidades, eh, entrevistar el paso después de... No hay bolsa, eran por áreas, otra cosa que estamos intentando mejorar compañeros que ocuparan esas plazas. He sido miembro de la Unidad de Riesgos Funcionales Sanitarios desde que empezó el proyecto en la Consejería de, relacionado con la calidad. He sido, si soy, coordinadora con la, el Departamento de Investigación y Formación de la Agencia de Atención Primaria en coordinar cursos con los servicios de maxilofacial de diferentes hospitales de Madrid en la línea de la continuidad asistencial. He participado y sigo participando en proyectos y planes de salud dental para diferentes pacientes en la Comunidad de Madrid y así podría seguir mucho tiempo. Como solo tengo cinco minutos, quiero decir. que esto que estoy contando no es exclusivo de Lola Temprano. Es exclusivo de todos los interinos y eventuales, por lo menos en mi especialidad, y por lo que he podido hablar estos meses, incluso esta mañana, de muchísimos, muchísimos eventuales interinos facultativos y no facultativos de Madrid. Somos 5.000 facultativos ahora mismo, 2.500 interinos y 2.500 eventuales. Me da igual, temporales. Los temporales no queremos una puerta de atrás, como he oído decir. o escribir. Los temporales de Madrid queremos justicia y respeto. Una justicia y un respeto que no he visto en mi administración. Si sí la he visto en mis jefes asistenciales. ¿Yo me han tratado correctamente no? Mejor. Yo no tengo queja de ninguno de mis gerentes, de ninguno de mis jefes de las direcciones asistenciales actuales desde que ejerzo como dentista. Ninguna. Me han tenido en cuenta, me han valorado, han tenido en cuenta mis opiniones, eh, los proyectos que he propuesto eh, se han puesto en marcha, me han dado libertad mientras que era coordinadora y mientras que no lo he ido, no lo he ido, perdón, contra mis jerarquías superiores no puedo decir absolutamente nada porque sé que me aprecian y que me han valorado. Lo que no estoy de acuerdo y por lo que me siento maltratada es con una administración que, después de 15 años de una OPE de consolidación, no tiene en cuenta ninguno de nuestros méritos. Para mí es una falta de respeto a mí y a los que estamos como yo, y lo único que quiero es justicia. Entiendo que hay igualdad, mérito y capacidad. Pues a mí, ahora mismo, de esas dos palabras o de esas tres palabras, me sobran dos. Creo que lo mismo a mi edad. Me tocará emigrar a otra comunidad. ¿Y por qué digo esto? Muy claro. Lo lave terminando. Estoy terminando, me quedan dos frases. Porque las otras comunidades, sus oposiciones a sanitarios, no tienen estas bases. Acaba de ser, en mi categoría, la de Baleares, la de Aragón, acaba de salir la de Andalucía. Es si decir, no tiene nada que ver. El signo político no tiene estas bases. Así que no me queda más remedio que, exacto, a mi edad, que aposté, yo no tengo privada, por la odontología pública, por seguir en la pública, por desarrollar mi profesionalismo en la pública, tener que emigrar con más de 50 años a otra comunidad o que llamar a la puerta de Europa, como me ha ofrecido Arauz. Gracias, Lola. Yo creo que has expuesto bien lo que es la situación tuya personal, pero que es extraprobable a cualquiera de los 5.000 facultativos que tenemos en Madrid, miles de enfermeras, auxiliares, tenemos de todas las categorías. Eh, lo has expuesto además con, con vehemencia, lo has expuesto además con, con emoción, que eso es importante, y creo que has transmitido lo que estamos diciendo, es decir, queremos justicia, no estamos buscando otra cosa, y queremos, cre, creemos que ha llegado el momento de hacerlo. Y lo que es triste, por eso estamos hablando de todo esto, es que nos vengan a decir fuera que tenemos que hacer las cosas bien, cuando lo deberíamos haber hecho nosotros desde aquí dentro. Gracias, Lola, de verdad. Eh, le damos la palabra al director general de recursos humanos, Pablo, eh, y reitero las gracias por venir porque ya digo que no es fácil. Sí, no, su papel es igual que el mío. Yo, yo, yo creo que mejor, ¿eh? el tuyo es un papel complicado. Oye, Lola, yo, yo primero lo que quiero trasladarte es que, bueno, esencialmente estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Eh, esencialmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lola, esencialmente tiene una trayectoria. La voz. Es que el micrófono sí. es para que capte la cámara. ¿eh? Coño, más voz no tengo. Exacto, tenemos por eso levanta un poquito la voz. Levanto un poco la voz. Bueno, pues nada, vale. Vuelvo a empezar. Lola, que, eh, ¿se oye ahora? Eh, que estoy de acuerdo esencialmente con lo que has dicho. Tú tienes una trayectoria vital que has pasado por muchas vicisitudes, que a través de determinados procesos ninguno ha resuelto tu problema por diferentes eh, circunstancias como has expresado pero que la realidad en, este, en estos momentos es la que tú también has, has dicho que efectivamente pues hombre eh, no es solamente tu realidad es una realidad que se extrapola a muchos profesionales de la sanidad eh, claro cuáles son las razones de todo esto pues eh, todos tenemos eh, memoria y todos tenemos historia ¿no? y sabemos que en la Comunidad de Madrid, a partir del año 2008, eh, por una decisión del Gobierno, no se eh, podía hacer ya eh, nombramientos interinos por plaza vacante. ¿no? Bueno, pues eh, eso nos abocó, o abocó en los que, los que estaban en ese momento, a hacer nombramientos eventuales, dándose la paradoja de que hay, evidentemente, vacantes en la plantilla orgánica. Y tenemos nombramientos eventuales. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Pues revertir la situación. No tiene sentido tener vacantes en las plantillas orgánicas y nombramientos eventuales. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer un proceso de reconversión de personal eventual en personal interino que empezó en el año 2014 para el 2015, que se hicieron en ese momento por acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad 4.992 nombramientos de personal eventual en, en personal interino, que en el año 2016 hemos hecho el, el proceso en atención primaria y hemos transformado 1.092 eh, nombramientos eventuales en nombramientos interinos, que es nuestra intención, con un acuerdo de mesa sectorial, que ya hemos abierto el grupo de trabajo, eh, hacer nombramientos eventuales en interinos en el ámbito de hospitalaria y del Suma 112. Eh, antes de que acabe el año creo que habremos terminado con la negociación en mesa sectorial y eso significará más de 5.000 profesionales que transformarán su relación de eventualidad en relación de interinidad pero estamos de acuerdo que los interinos siguen siendo temporales ¿Eh? estamos de acuerdo ¿no? entonces cuál es el condicionante fundamental que no solamente la comunidad de madrid sino cualquier comunidad tiene a la hora de poder sacar ofertas de empleo público. Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La tasa de reposición. Y la tasa de reposición es una norma, es norma estatal, no es norma autonómica. Por lo tanto, este año, ¿qué tenemos? Un 100% de tasa de reposición. Pero es que el año, el año pasado teníamos un 50% de tasa de reposición. Y los cuatro o cinco años anteriores teníamos un 10% de tasa de reposición. Pero por norma estatal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando teníamos un 10% de tasa de reposición, de cada 100 bajas que se producían, solamente se podían reponer 10. Por lo tanto, solamente se podían hacer OPEs en función de eso. Explico todo esto porque creo que las cosas no son fáciles, son extraordinariamente complejas, pero que estamos condicionados por el cumplimiento de la ley. Entonces, la, la cuestión es clara. Ahora mismo tenemos una tasa de reposición del 100%. La Consejería de Sanidad y la Dirección General va a hacer a la oferta, las ofertas de empleo máximas agotando la tasa de reposición. Ojalá en vez de ser el del 100% no hubiera tasa de reposición o, fuera una, o fuera, se pudiera incrementar. Eso en, esto, en estos momentos no lo sé, pero vamos a agotar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, como no puede ser de otra manera porque entendemos que la verdadera estabilidad en el empleo está en, el ser, en, en tener carácter fijo, no, no tener carácter temporal. Hombre, es mejor ser, ser interino que eventual, pero bueno, pero los dos son situaciones, son situaciones temporales que queremos abordar, pero con los condicionantes que nos imponga la ley. ¿no? Bueno, ahora mismo estamos eh, hablando de las. De las eh, eh, de las resoluciones, de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia europeo, ¿no? Bueno, van van en esa línea, ¿eh? van en la línea, efectivamente, de, de primero de igualar, igualar derechos entre eh, los temporales y los fijos, in, pero en estabilizar en el empleo, dando carácter fijo, pues, a las relaciones de empleo, ¿no? Y bueno, yo creo que eh, en esta línea estamos trabajando. ¿eh? No sé si voy, he sido muy convincente en la explicación, pero esto es lo que realmente, realmente nos condiciona. ¿no? Desde luego, nuestra intención es seguir transformando eventuales en interinos y seguir agotando las tasas de reposición que el Gobierno, en su caso, decida que hay que tener. Pero que quiero que entendamos todos que eso es una norma estatal y no es una norma autonómica y está condicionada todas las comunidades autónomas en ese sentido. Con respecto a las OPEs y a las. Digamos, a los requisitos de las OPEs y a las reglas del juego de las OPEs, la OPE del 2015, pues bueno, cuando nosotros entramos ya estaba convocada, ¿no? Con lo cual, eh, poco hemos podido hacer para modificar eh, las condiciones de la OPE. ¿no? Lo hemos intentado, ¿eh? Bueno, lo hemos intentado, hemos intentado hacerlo, pero no ha sido posible jurídicamente, jurídicamente. Sí, sí, yo sé que esto. Pero no ha sido posible jurídicamente. Porque es que hay que tener en cuenta no solo los derechos de los de dentro, sino de los de fuera también. O sea, las personas que se han presentado a la OPE, que son de la calle, también tienen derechos. Claro. Y evidentemente, eso es un punto de equilibrio que tenemos que, que, tenemos que establecer. Y cuando una OPE está convocada con unas reglas del juego que no han sido recurridas, que no han sido recurridas. Bueno pero no han tenido pero no han tenido no han tenido éxito quiero decir me da igual no ahora qué es lo que qué es lo que, es lo que ocurre en ese momento pues que nos condiciona las normas de la ope eh, cuál es el tema fundamental aquí en la, en la ope pues cuántos pueden pasar de la fase de oposición a la fase de concurso ese es, el, ese es el tema que las reglas de la ope lo que dicen es que solamente de la OPE 2015 solamente pueden pasar a la fase de concurso, el doble de plazas convocadas. Y si se convocan 100, solo pueden pasar 200. ¿no? Y evidentemente, pues eso tiene dificultades y tiene problemas. Claro, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Desde luego, la OPE de 2016, que es así que la hemos convocado nosotros, esa, ya digo de antemano que esa regla no va a estar. Bueno, pero lo que pero lo que está en nuestra mano, desde luego que lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que cambiar, y bueno, y vamos a estar en ello, ¿eh? vamos a cambiar, gracias Pablo. Eh, te decía que no era fácil, porque lógicamente el, el foro no es el eh, proclive en este caso al que ha hecho la administración, sí. y tienes que entenderlo. ¿eh? Eh, yo ahora quiero dar la palabra a don Tomás eh, Cobo, juez. Y reitero las cuatro cosas que, aunque independientemente de lo que quiera decirnos, porque eso es una cosa que cada uno va a contar aquí lo que, lo que ha venido a contar, no su libro. Pero, de verdad, es razonable que hayamos llegado a esta situación, porque no hemos podido resolver en España, a nivel local, eh, estas situaciones. Es razonable estar así. Eh, ¿Qué sentido tiene que tengamos que recurrir a la vía europea? a recurrir a los Tribunales Superiores de Justicia o al Tribunal Europeo de Justicia, no sé cómo se llama ahora, eh, a resolver cosas que creo que son de ámbito doméstico y que deberíamos resolver aquí. Eh, la Judicatura en España eh, no es demasiado y eso es una pregunta, no es una crítica, es demasiado eh, condescendiente con estas cosas. Porque no le interesa complicarse la vida, porque realmente es difícil sentenciar eh, diferente, aunque sabemos que luego hay jueces que efectivamente sacan sentencias que difieren radicalmente de otros sobre el mismo tema y hay que ir a unificaciones y cosas esas, que todo es posible, ¿no? Y eso es una cosa que me gustaría que, que lo pudiésemos eh, no sé, explicar. Bueno, vamos a ver, no sé si me oirán, yo tengo menos voz todavía. Yo voy a hablar no en lo que el político piensa hacer, sino en lo que hay. Y permite que te diga que el político dice muchas cosas y luego hace pocas. Voy a ser muy crítico porque esto no es una cosa del año 2008, esto es una cosa que viene de hace muchísimos años. Yo en el año 2000 dicté una sentencia de unos interinos del SA, del Servicio Andaluz de Salud, que se querían, que se querían equiparar en el, en el tema de trienios con los fijos. Eran personas que llevaban 15, 20 años ya de interino o de eventuales. Por tanto, esto no es una cosa que surge ahora y que ahora resulta que un gobierno dice una cosa, el otro dice otra, que ahora hay un, un sistema eh, presupuestario muy limitado por el tema de la economía. No, no, esto es un tema que lleva muchísimo tiempo. Dicho esto, que es importante decirlo, eh, hay que decir que el derecho no es una ciencia, como ocurre con la medicina. No se le ocurriría a un doctor hoy en día coger, si me duele la cabeza, hacerme un agujero para, para hacerme una sangría. Ha ido evolucionando y como ha ido evolucionando, resulta que hoy hay otros otro sistemas, hay otros medios. El derecho, como no es científico, va a depender de la norma del político. Y cuando aquí digo político, digo el parlamento de turno y que normalmente va a ir por intereses personales o ideológicos. Y entonces vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Los que nos dedicamos a esto, por ejemplo, del derecho, vemos cómo hay leyes que se dictan y son peores que las que estaban dictadas, se dictan otras y son mejores y son peores. Es decir, esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre también con el tema de los órganos judiciales? Que el criterio que vale no siempre es el mejor, sino el último. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener un criterio. En esta materia, que puede ser un criterio jurídicamente perfecto, socialmente perfecto, éticamente perfecto, y el Tribunal Superior dice otra cosa distinta. ¿Qué es lo que vale? No el mejor criterio, sino el último criterio. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en relación con la sentencia que se ha dictado, que se dicen muchas cosas por los periódicos, pero hay que tener en cuenta que los periódicos aún no son fuente del derecho igual lo serán en un día, pero ahora mismo no pues están provocando una cierta confusión y yo puedo decir que ya hay varios juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que están dictando sentencias distintas en un sentido y en otro. ¿Cuál será la solución final la que dicte la sala de lo contencioso administrativo? Y no quiero decir que sea ni mejor ni peor que alguna de las sentencias de los juzgados, pero que esa será la definitiva otra cosa que es necesario tener en cuenta y es que las resoluciones de los tribunales tienen que ser muy claras. Si una resolución de un tribunal tiene luego que llevar a interpretar lo que se ha querido decir, pues resulta que no hemos, no hemos resuelto nada, porque al tribunal le hemos pedido que interprete lo que está dudoso. ¿Qué ocurre con por qué digo esto? Porque las sentencias que se están dictando son sentencias, digo las que se están dictando del tribunal del Tribunal Europeo son sentencias que no son claras ni contundentes y deja a los órganos judiciales españoles para que interpreten y cada uno interpreta como, como lo considera oportuno consecuencia de esto pues la consecuencia es que se están dictando sentencias en sentido distinto otro punto que quiero que se tenga en cuenta cuál ha sido la justificación de los históricas de los temporales ha habido dos cuestiones una para controlarlo el político la única forma de controlar al funcionario público que tiene una potestad y es una autoridad es decirle mucho ojo que yo te puedo poner y te puedo quitar esto ha sido un sistema que ya con la ley del 84 de la, de la función pública, tuvo el Tribunal Constitucional que decir, oiga, que para acceder a la función pública hay que hacer algo más y anuló algunos artículos. Pero lo habitual era, el 60% de las administraciones era de temporales. Controlarlo. Segundo, contratar afines. La única forma de que entren personas que no tengan capacidad pero que son afines, y digo afines ya, político o de lo que sea, es hacer un sistema de contratación temporal. Esas son eh, cosas que hay que tenerlas en cuenta para ver por qué tenemos que ir o tienen que ir al Tribunal Europeo, que por cierto diré que el Tribunal Europeo ya no es más que otro tribunal de los que formamos parte también España, es decir, y, y tiene una función y si no se está de acuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que sería el último, podemos ir a ese tribunal, pero no es ajeno a nosotros. Otra cuestión que hay que tener en cuenta y eso sí lo ha, lo ha señalado el director general ¿no? el director general, sí. ¿eh? es que el principio de igualdad de acceso a la función pública está ahí. Y ese no podemos olvidarlo. Por eso, cuando tengamos que aplicar el criterio de la sentencia europea en cuanto a la designación automática o reconversión automática de un eventual en interino, vamos a tener un freno y es el freno del derecho a la igualdad de acceso público. Porque, oiga usted, yo puedo, yo puedo tener, si sale una plaza de interino, más más capacidad o más puntos o más, un baremo mejor que un señor que lleva tres días pero que se le, han, se le han ido renovando, tengo más derecho a que me den esa plaza de interino. Por tanto, reconvertir automáticamente una plaza de, de eventual en interino, podemos chocar con el tema del principio constitucional de igualdad de acceso. Y esto es un principio que debe defender los sindicatos, porque efectivamente hay que defender a los que están y a los que pueden estar, a los que ya tienen un cierto derecho y a los que también tienen derecho a tener, valga la redundancia, ese derecho. Por tanto, son puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué, qué follón no ha metido? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, lo primero que está diciendo es que no anula el artículo 9 del Estatuto, del Estatuto es nuestro, porque no está diciendo el artículo 9 que se pueden hacer contratos temporales sin, sin ningún control. No, 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 el artículo 9 lo que está diciendo es cuándo se puede hacer un contrato eventual, cuáles son las razones, y por tanto dice el tribunal que, que eso es, está conforme con la normativa europea es artículo 9 del estatuto marco ahora bien lo que sí critica el tribunal europeo es lo que está haciendo la administración con los eventuales es decir no está cumpliendo con el artículo 9 sino lo que está haciendo es que está haciendo un sistema de contratación que no es de eventual de los cuatro o cinco supuestos que recoge el artículo 9. Oye usted, están ocupando una plaza, una plaza de una actividad que se exige en el tiempo y durante el tiempo. Y por tanto sería una plaza, sería una plaza que no puede ser en ningún caso eventual. Porque si comparamos los criterios del artículo 9 del Estatuto Marco ¿eh? con lo que está ocurriendo con este personal, resulta que no, que no coincide. Por tanto, eso es importante. Dice el tribunal que, claro, no existen medio en el ordenamiento jurídico español para sancionar, para sancionar esta conducta de la Administración, como sí si ocurre cuando se trata de laborales. ¿eh? Y dice el tribunal que eso no le corresponde a ellos, eso le corresponde a los órganos judiciales internos que son los que tienen que ver si realmente existe o no existe un medio de sanción que sea eficaz para evitar lo que, se está, lo que se está produciendo con la actuación de la Administración. Pero lo que sí dice es que sí pueden decir si existe o no existe algún medio. Y aquí es donde viene lo que creo yo que el Tribunal Económico Europeo debería de haber dejado con más claridad. Concluye diciendo lo siguiente: la asimilación de dicho personal con relaciones de servicio de duración determinada, el personal somos nosotros, eh, los lo estatutarios y los funcionarios, a los trabajadores indefinidos no fijos, con arreglo a la jurisprudencia nacional existente, podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo. Podría ser una solución, no dice que, puede, que es una solución. ¿Y qué ocurre? Que podría ser una solución, pero hay problemas para que sea una solución. En primer lugar, nos encontraríamos que el concepto de eventual y de interino es distinto según el Estatuto Marco. El interino lo que está cubriendo son unas plazas que están presupuestas presupuestas y que resulta que no se cubren por muchísimas razones pero que se van a cubrir bien porque son plazas nuevas o bien porque mmm, el, el que ocupa esa plaza pues, tiene algún permiso de los que eh, está mmm, autorizado a no ocupar esa plaza. La plaza existe presupuestariamente y por tanto ese sería un interino. En la sanidad no hemos encontrado con que se han creado una cantidad soberbia de plazas de interino de interino para su, futura, para su futura, eh, eh, para, para cubrirlo en el futuro a través de los sistemas de concurso oposición o de otros sistemas es decir no hemos encontrado muchas veces con muy pocas plazas yo por lo menos do, de, donde, donde ejerció la, la función con mayor, con mayor tiempo en mayor tiempo que en Andalucía y por tanto no hemos encontrado con que la administración sanitaria está cargada de interino Esperando que se convoque un proceso selectivo para tomar y coger la plaza fija. Yo aquí no, llevo solamente un año, con lo cual no tengo conocimiento del tema, pero en Andalucía, menos de 15 años, no, no, no había entre un concurso no, no un y otro. 15 años es un abuso tremendo. Es un abuso tremendo. Pero claro, el interino estaba a gusto porque en definitiva la plaza la tenía y luego si estaba más tiempo pues resulta que tenía más mérito en el, en el posible concurso y no había problema el problema surgió siempre con lo eventuales con lo eventuales que hoy te nombro y mañana no te nombro el interino no se puede no se puede no se le puede decir que se vaya hasta que no se cubra la plaza a través de los sistemas o bien que retorne a esa plaza la persona de la de la que era titular. Por tanto, no ha habido ningún tipo de problema. No voy a alargarme mucho más, pero es que decía algunos puntos. Fraude de ley. Esto es lo que estamos viendo que se está diciendo en las demandas. Oiga usted, es que la actuación que está haciendo la Administración se está haciendo en fraude de ley. Y efectivamente, es, una, es un fraude de ley como dos camiones grandes, no como uno, sino como dos camiones grandes. Pero ojo. Pero ojo, el fraude de ley lo está asumiendo y lo está permitiendo el trabajador que no impugna cuando se hacen esos, esos, esos sucesivos contratos. Por tanto, no se puede ir tampoco en contra de los actos propios. Quien tenía que impugnarlo sería aquella persona externa que considere que tiene derecho también a poder acceder a esa plaza de eventual. Por tanto hay que tener mucho cuidado con el tema de a quién hay que imputarle y o mejor dicho eh, qué sirve qué sirve para el profesional eventual el hecho de que la conducta de la administración se haga en fraude de ley y eso es lo que hay que tener en cuenta porque el fraude de ley según el código civil lo que hay que hacer no es, es que no se aplica la norma que utiliza la administración y hay que aplicar la norma que realmente se debe aplicar, qué norma se debe aplicar, pues mire usted, si resulta que no es posible contratar de nuevo a una persona como eventual, porque no se dan los requisitos, pues entonces lo que hay que hacer es no contratar, no, no se puede contratar, eh, porque en definitiva el que está, la persona que se le está contratando eventualmente de forma sucesiva Viene a ser como si tuviera un contrato indefinido. Un contrato indefinido hasta que no, hasta que no se le diga aquí hemos terminado. Y cuando llegue ese momento, cuando llegue ese momento es cuando la parte tiene que decir, oiga usted, si la administración no me fundamenta a mí, ¿por qué no me renueva el contrato? Pues entonces le voy a decir al juez que me mantenga en un contrato de eventual me tendrá que acreditar la Administración que en este momento concreto no se da la circunstancia, ninguna de las circunstancias por la cual se contrató el eventual, es decir, de las que se prevé en el artículo 9 del Estatuto. Y en ese caso es cuando el juez dirá, efectivamente, oye usted, aquí no hay ningún supuesto, ninguna razón para que no se le renueve el, el contrato. Lo que no se podría hacer es reconvertirlo de forma automática ni en interino y menos en fijo, porque entonces es verdad que sería una forma de abrir por detrás la puerta en la Administración y se acabó lo que se daba. Por tanto, eso sería una cosa de, de cierta importancia. Voy a hacer también una pequeña crítica a los sindicatos, no solamente a la Administración. No se va a quedar ninguno de los que están aquí <laughs> sin una crítica. Dice el artículo 9 del Estatuto lo siguiente. Claro, porque el, el artículo 9 del estatuto, si se cumpliera por la Administración, no había ningún tipo de problema. El problema surge porque, porque la Administración no cumple con ese... Dice lo siguiente, si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un periodo acumulado de 12 o más meses en un periodo de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. Esto es una cosa que el artículo 9 lo está exigiendo, es decir, que procederá con una obligación. Luego, evidentemente, una vez que se estudie, <coughs> perdón, pues habrá que decir si, si esto ocurre o no ocurre. ¿Cómo que los sindicatos no han atacado este sistema de contratación? Y han dicho, no, no, mire usted, el artículo 9 dice esto. Pues ya hay una serie de funcionarios que, están, que se están pasando con esos requisitos. Hay que obligar a la Administración a que estudie si se puede reconvertir esto en una plaza estructural y, en consecuencia, sacarla primeramente a un concurso para interino y, en su momento, para cubrirla, para cubrirla pues, con un concurso de posición de manera fija. Bueno puesto pues es un poco lo que yo quiero, eh, lo que yo quiero decir porque tampoco dejan mucha, mucha opción para hablar de más y un poco entender un poco la cosa es decir que, que sí que yo les doy la razón a los interinos que los tienen ahí año tras año, año tras año, pero también tienen que tener en cuenta que esa forma de contratar ha impedido que otros también puedan entrar. Y el caso que usted ha planteado es un caso que hombre puede ser que se le dé a mucho pero claro cuando se aprueban una base de unas oposiciones se pueden impugnar se pueden impugnar la administración generalmente va a decir que son buenas se va a los tribunales y si los tribunales dicen que son buenas pues tenemos que aceptar el sistema jurídico pero normalmente si realmente el currículum que se pide no está conforme con la plaza que se va a cubrir, por lo menos yo, y lo que hacemos es anular esas bases. Es decir, oiga, si para ser médico eh, dentista se exige tocar la flauta, oiga usted, pues no, tocar la flauta no hace falta para esto. Hombre, es que sabe tocar la flauta, Ten, hay un tío que sabe tocarla mucho, pero mire usted, esto no es un mérito. Es un mérito el tiempo que se ha estado trabajando en, en, en esta misma actividad. Y por tanto, ahí es donde debe de ir la cuestión. Yo ya lo voy a dejar porque como hay más gente para hablar, me imagino que, que después vendrá un debate. Sí, gracias. Solo una cosa por alusiones a la actitud de los sindicatos. Eh, es que no podía decirlo. Eh, vamos a ver, eh, no solo eso lo hemos exigido, sino que en unos acuerdos que firmamos, que están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, después de estar refrendados por el Consejo de Gobierno en el año 2006 y publicados en el 2007, se dice expresamente todo esto se vuelve a reiterar la necesidad de reconvertir las plazas eventuales de más de dos años en estructurales. Bueno, es de aquí que han pasado todos estos años y seguimos esperando que la Administración cumpla lo que firma, lo que publica y lo que acuerda. Y no solo eso, nosotros desde luego sí que tenemos en este momento planteado un recurso contencioso administrativo en el cual venimos a demandar que el proceso de interinidades que se puso en marcha el 18 de julio del año aquel, pues que, que no nos gusta y que se llegue a cumplir lo que dice el Estatuto Marco, que se llevó a los acuerdos del 2007. Por lo tanto, no todos eh, hemos hecho dejación de nuestras funciones, lo pedimos y lo seguimos reclamando. Lo que pasa es que todavía no hay sentencias. Eh, tiene la palabra ahora Javier Araúz, que va a contar eh, lo que a nosotros nos ha venido a contar aquí eh, y lo que nosotros creemos que es una solución, que confiamos en que sea la solución y que discrepa bastante, difiere bastante de lo que se está argumentando aquí. Eh, por eso creo que merece la pena eh, escucharle y que nos plantee la, las medidas que él ha puesto en marcha. Javier. Sí, Julián, muchas gracias. Estamos en estado de shock. La Administración está en estado de shock, los magistrados están en estado de shock. ¿Por qué? Porque ha venido Europa y nos ha enseñado que el régimen que se aplica en España es un régimen que es incompatible con la directiva comunitaria. Y resulta que la directiva comunitaria. Son normas que están por encima, que se aplican con prevalencia, a las normas internas. Entonces, desde internamente de la Administración, se nos ponen excusas de que la ley no la deja, la ley nacional, mire usted, por encima de la ley nacional está la Directiva comunitaria, que la Constitución eh, consagra el principio de igualdad, por encima de la Constitución española está la ley comunitaria, que hay derechos eh, generales de terceros, por encima de los derechos generales está la ley comunitaria que consagra también derechos individuales. Y los derechos individuales que consagra la directiva comunitaria es que son clarísimos. No puede haber discriminación en condiciones de trabajo entre un trabajador temporal y un trabajador indefinido. Dos, el abuso está prohibido, el abuso en relación temporal sucesiva está prohibido en el ámbito de los Estados miembros de la comunidad europea. Y en los casos de abuso hay que adoptar alguna medida. Que cumpla dos objetivos básicos. Lo dicen las últimas sentencias. Uno, que sea sancionador respecto de que ha causado el abuso, que es la Administración, el empleador, el que ha contratado, abusando de la relación temporal sucesiva, a los empleados públicos. Y dos, que se cumplan los objetivos de la directiva, que son dos, muy clarísimos. Lo dice la última sentencia de 14 de septiembre. Uno, se trata de luchar contra la precariedad en el empleo. Dos, se trata de garantizar la estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad es el componente esencial de la protección de los trabajadores. Es lo que garantiza que no haber abusos en la relación temporal sucesiva por parte del empleador. ¿Qué subyace aquí? Lo que subyace dentro de este abuso es la presión que ejerce el empleador, en este caso las administraciones públicas, sobre los trabajadores. ¿Por qué? Porque, y, por, y, y por eso hemos dado lugar a esta, a esta situación, porque la administración pública está más cómoda, con un empleado temporal al que puede presionar para que haga lo que quiera, siempre va bajo la amenaza de que no le renueva el contrato. Cosa, cosa que no puedo hacer con un funcionario de carrera o con un estatutario fijo, que solamente pueden puede ser cesados en los casos taxativos que marca la ley y que son cinco y el único fundamental es la incoación de un expediente disciplinario. ¿Qué subyace además detrás de este abuso? Tragedias, angustia. Es esto. Yo me he encontrado eh, trabajadores temporales que cuando se expuesto lo que estamos haciendo y la solución, posible solución que proporciona Bruselas, se me han echado a llorar. ¿Por qué? Porque llevan 25, 30 años en de de esta situación de angustia, que se dice pronto. ¿Alguien de verdad en esta sala entiende o piensa que gente que lleva, como vosotros o algunos de los que están aquí, 20, 19, 18, 35 años empleado temporal en la Administración, ha sido nombrado por razones de urgencia. Excepcionales, transitorias, coyunturales o temporales, si es lo que dice el artículo 9 de la de este automarco, alguien lo piensa de verdad. Habrá que buscar una solución y la solución la tiene que dar el que ha causado esta situación de abuso, que es la administración, en este caso la administración, porque es el empleador. Las sentencias nuevas de la, del Tribunal de Justicia en Europea no son nuevas. Simplemente la única novedad suya es que aplican lo que viene diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 2001, lo aplican a situaciones españolas, a nuestro régimen jurídico, a lo que se está haciendo en España. Esa es la novedad. El Tribunal desde el año 2006 viene diciendo exactamente lo mismo: que hay que adoptar medidas contra el abuso en la relación temporal sucesiva, que no caben discriminaciones de ningún tipo en las condiciones de trabajo, que condiciones de trabajo son todas, es la relación que mantiene el trabajador con el empleador. Eso es lo que dice. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso estamos en estado de choque, porque esto choca contra lo que se ha hecho tradicionalmente en este país con los eh, empleados temporales y por eso buscamos la Administración, busca, no, no, busca soluciones como la ley estatal, como, como que el principio de igualdad. No, mire usted, si esto se trata simplemente de aplicar lo que dice la directiva comunitaria, que a lo mejor es bueno para este país, porque esto rige en los demás Estados miembros. Y la Administración alemana, la Administración belga, la Administración francesa, funciona fenomenal, sin abusos. Simplemente con un cuerpo de funcionarios temporales que realizan las funciones que marca la ley, excepcionales por razones de urgencia, transitorias y coyunturales, y un cuerpo de funcionarios indefinidos que son los que tienen que, que prestar los servicios ordinarios, permanentes y estructurales. Aquí no. Aquí tenemos. Un reducido cuerpo de funcionarios fijos, una masa ingeste, ingente de, de funcionarios temporales formalmente denominados temporales, que ejercen las mismas funciones que los fijos, con la misma permanencia que los fijos, que atienden las mismas necesidades estructurales que los fijos, que además son mantenidos así por la Administración, que no convoca oposiciones, claro, y, un, y un cuerpo inexistente de funcionarios temporales, que son los que son temporales. Habrá que buscar una solución jurídica para esta masa de, de, fun de funcionarios que se denominan temporales, formalmente temporales, pero que de verdad son funcionarios permanentes. Y esta es la solución que nos da Bruselas. Si está escrita en estas sentencias, así de claro, ¿qué nos dicen las sentencias? Por lo primero, una obviedad. Nos dicen que los funcionarios temporales, por razones de urgencia excepcionales, transitorias y coyunturales, no pueden estar destinados a realizar funciones permanentes, estructurales y que son propias de los funcionarios de carrera. Lo dice claramente en todos sus fundamentos, pero es que ya lo decía en el 2006, es que ya lo decía en el 2009 en las presentes de Angelaki. Lo viene diciendo desde siempre, desde siempre. Claro, que a mí me digan que gente que lleva 20 años, 19, 18 años, no realiza funciones permanentes, que a mí me digan que gente que lleva ese tipo de años, sin que la administración cumpla con su obligación, ojo, que aquel infractor no es el, no es el trabajador, ¿eh? que aquel que está infringiendo la normativa es la administración, que tiene obligación por el artículo 10 de este estatuto básico de la función pública de convocar concurso, de sacar la plaza a concurso en el año del nombramiento del interino o en los dos años siguientes, y que se pasa 15 años sin convocar una oposición, no ya ni incluyendo la plaza en la RPT, es que ni siquiera convoca la oposición, cuando en Madrid el nivel de, 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 de temporalidad es. Global, 39%, y en algunos colectivos supera el 85% la temporalidad. Es decir, hay más temporales que funcionarios fijos. Que me digan que esto no es eh, significativo o signo de que los trabajadores temporales, independiente en, en, de ser más, están realizando funciones permanentes, estructurales e indefinidas pues no deja de ser un pequeño disparate y esto es lo que prohíbe tajantemente la directiva pero las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando la directiva, sentencias que permítame señor magistrado, tienen carácter vinculante también para los jueces eh, nacionales, aunque es verdad que los jueces nacionales también son jueces comunitarios. Y ante este abuso, ¿qué nos dice la sentencia? Es decir, estamos todos de acuerdo que hay un colectivo de personas temporales que llevan trabajando 15 o 20 años realizando funciones permanentes y que eso no es conciliable con la directiva comunitaria. ¿Qué solución nos da la sentencia, una de las dos sentencias importantes que acaba de dictar el Tribunal de Justicia Europea? Pues mire, el apartado 41 es absolutamente revelador. Se lo voy a leer porque, porque me parece que es trascendente. Dice, no obstante, para que una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta en el sector público Transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada pueda ser, puede ser considerada conforme con el acuerdo marco, es decir, con la directiva, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate tiene que contar en dicho sector con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la autorización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. ¿Qué significa esto? Por lo que dice el, el, el tribunal es muy sencillo. Si no hay ninguna medida para prevenir y sancionar el abuso en la temporalidad, la consecuencia que impone la directiva es la transformación automática de la relación temporal en una relación fija, en una relación indefinida. Esto es lo que sucede en España, con, el, con, el, con, el, con los sistemas de salud, y más no menos. Ni la ley 55-2003, la, no, la ley Marco, ni la ley 7-2007, tu básico la función pública, no hay ninguna norma que establezca ninguna medida para luchar contra el abuso en la relación temporal sucesiva. No se establece una duración máxima de los contratos, no se establece una renovación, eh, un número de renovaciones permitidas. Ninguna, ninguna medida. Y la consecuencia, es más, la del artículo 9, que es la única que se invocaba de contrario por la Administración Española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del artículo 9.3, la de que debe, se podrá estudiar la creación de plazas estructurales cuando lleven un periodo de seis meses y un periodo de un año, ya ha dicho el tribunal que esto no es una medida eficaz para luchar contra el abuso. Ya lo ha dicho. Luego, no hay ninguna medida. Consecuencia, según el apartado 41 de la sentencia de 14 de septiembre de 2000. Eh, 16, transformación de la relación temporal, eh, de, eh, de temporal y una relación temporal fija. Claro, a mí me asombra cuando oigo por aquí o por algunos, en algunos sectores, no aquí concretamente, creo que el director general lo ha insinuado que una solución es transformar en interinidad los contratos eventuales. Claro, a mí ya se me, se me acaban un poco los, los argumentos. Porque digo, claro, Estamos luchando contra la temporalidad, es decir, lo que impone la directiva es, sentencias de quien sea, leo la sentencia de 14 de septiembre, lo que, impone, eh, lo que persigue la directiva es luchar contra la precariedad en el empleo y garantizar la estabilidad en el empleo. Y para luchar contra la precariedad, ¿generamos más precariedad? Esto es, es un contradios, en mi opinión. Primero, ¿por qué? Si, en primer lugar. No se puede luchar contra la temporalidad con más temporalidad. Habrá que luchar con otro tipo de medidas. Lo primero. Eh, lo segundo es que esto está radicalmente en contra de los eh, principios que persigue la directiva comunitaria. Que, insisto, son dos. Luchar contra la precariedad y garantizar la estabilidad. Si yo garantizo y lucho contra la precariedad con más precariedad, es, es evidente que estoy incumpliendo la directiva. Pero es que además la directiva, y la dicen las sentencias, lo, lo, eh, lo que imponen es medidas que eliminen las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión. Yo resulta que me, estoy, estoy como interino y me siguen clasificando como interino, pero como interino indefinido. Ojo, soy temporal indefinido y después indefinido interino. Pero ojo, me sujeto a las mismas causas de extinción, es decir, me sujeto a las mismas eh, causas de resolución del contrato, la provisión de la plaza por un funcionario de carrera, por un funcionario fijo o su amortización. ¿Dónde está la sanción a la administración? ¿Dónde está la sanción a una administración pública que ha actuado fraudulentamente? Lo ha dicho el señor magistrado, que ha actuado con abuso de derecho. Pero es que voy más allá. Claro, es que la, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea hay que interpretarla en su conjunto. No podemos quedarnos en una sentencia aislada. Es que hay que estudiar la evolución de las 41 sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Europea propuesto a propósito de esta directiva. Es que resulta que hay un auto del tribunal que ya está diciendo que es el auto de 11 de diciembre de 2014. Que es un auto que resuelve una cuestión prejudicial de un juzgado de lo social de Granada, es el asunto León Medialvea, y en este auto el tribunal, que es del 2014, como digo, ya está diciendo que no se puede sancionar y que no es una medida efectiva para cumplir la directiva comunitaria sancionar mediante la transformación de la temporalidad en interinidad, porque es lo mismo. ¿Y qué dice el, el, el auto? Dice literalmente. Que la conversión de la relación laboral de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija, es esto, se puede, el indefinido fija, que es un ámbito laboral, se puede sal al trabajador por provisión de la plaza, por un funcionario de carrera o por amortización, dice, dice el Tribunal, no es una sanción eficaz conforme con el acuerdo marco para prevenir la utilización abusiva de los contratos de duración determinada. Es decir, que ya no es que es una opinión personal de este letrado que les habla el que la transformación de la temporalidad en más temporalidad no está en contra directiva. Es que ya hay un pronunciamiento del propio Tribunal de Justicia Europea que está diciendo que efectivamente que si se trata de luchar contra la precariedad no me transforme usted la precariedad en más precariedad, llamándole simplemente o llamándole simplemente el eh, nombre. No me quiero extender mucho más, joder, pero si puedo decir dos cositas más <laughs> ya, las, ya las acabo. Claro, eh, 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 Hablar aquí de... Yo soy funcionario de carrera. Ya, hablar aquí de de los principios de igualdad, de, 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 de la oposición, como eh, sacralizarla como si fuera el único eh, mecanismo eh, posible para prestar un buen servicio público, pues me cuesta admitirlo. Y ¿eh? Yo soy funcionario de carrera. ¿Por qué? Porque mi idea profesional en la Administración, ahora no estoy en ella, pues me he encontrado funcionarios de carrera que han sido fantásticos y funcionarios de carrera que han sido un desastre. Y como me he encontrado trabajadores temporales que han sido fantásticos y trabajadores eh, te, temporales que han sido eh, eh, otro desastre. Lo que pasa es que los trabajos temporales que han sido un desastre ya no están en la administración. Mientras que los funcionarios de carrera, que siguen siendo un desastre, sí siguen prestando servicios en la administración. Por eso, cuando me sacarizan el tema de la oposición como mecanismo eh, que consagra principios de, de igualdad, de capacidad y de mérito, pues empiezo, me chirría un poco. Pero claro, y lo mismo cuando me consagran principios de igualdad, mérito y capacidad. Miren ustedes, señores, el trabajador eh, temporal, para ingresar, ha tenido que superar un concurso público de méritos. No será una posición, pero es un concurso público de méritos donde se han respetado plenamente los principios de igualdad, mérito y capacidad. Lo dice el artículo 29 y el artículo 33 de la Ley 55-2003. Luego, todos los que han entrado en la Administración como contratados temporales, todos, todos cumplen el requisito de la igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia, porque todos han ingresado por un concurso público de méritos. Y dos. Mire usted, es que los trabajadores temporales, y no podemos olvidarlo nunca, están sujetos a un principio de evaluación continuada. Es decir, día a día, mes a mes, noche a noche tienen que justificar su idoneidad para el desempeño del cargo, porque si no, simplemente no se le renueva el contrato. Lo que no ocurre con los funcionarios de carrera, que ingresan por oposición y como todo el mundo sabe, eh, solamente cuando han sido o sea, sancionado por una falta grave pueden cesar. Eh, y gente que lleva 19, 20, 30, 8, 9 años en la administración prestando sus servicios temporales, a mí que no me digan que no reúnen la idoneidad, el mérito y la capacidad suficiente para continuar desempeñando estas funciones sin la angustia, sin la angustia, sin el abuso y sin el fraude de la temporalidad. Gracias, Javier. Eh, le vamos a dar la palabra a María Ángeles eh, Villanueva. Eh, bueno, vamos a ver la visión de comisiones obreras <laughs> después de todo esto. Tienes una ventaja, es que has escuchado ya a varios, claro. con lo cual. Eh, una desventaja, una desventaja, una... porque van quedando pocas cosas por decir, pero yo sí que quería eh, yo al principio traía una exposición más de lo que había supuesto esta sentencia, pero a raíz de vuestras inver... intervenciones, sí que me gustaría decir varias cosas. Eh, y aquí voy a hablar como María Ángeles Villanueva, efectivamente, que ven en representación de comisiones que todos los días, desde hace más de 20 años que yo llevo trabajando en la sanidad pública, venimos intentando luchar por el respeto de los derechos de tanto médicos como en las otras categorías siempre muy olvidadas de personal no sanitario. Hay una cosa, eh, y voy a empezar quizá por lo que, ojalá. Me gustaría deciros que todos los eventuales interinos que hay en este país, como ha sugerido el compañero, se van a convertir en fijos. Yo, desde mi posición de abogada, os voy a decir que creo que eso es imposible. Imposible porque choca con el artículo 23.2 de la Constitución Española. ¿Por qué? Porque para entrar y acceder a la función pública hay que eh, garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Principios... Que yo recuerdo que en el estatuto, por ejemplo, del personal médico, efectivamente veníais desde, desde unas fases en las que solo había concurso. Es decir, la forma de acceder a una fijeza en la plaza, los que sean antiguos, sabrían que era el concurso. Sin embargo, eso, todos los estatutos, tanto del personal médico como del personal no sanitario, como del sanitario no facultativo, se cambian y se pasan porque así lo exige la Constitución española a concursos de oposición-concurso en el que efectivamente todos los ciudadanos se les tiene que garantizar por igual el acceso a la función pública. Y yo sinceramente creo que la directiva comunitaria ni estas sentencias van a transformar automáticamente la eventualidad en fijeza. Yo sinceramente ha leído el compañero Javier el, el punto 41 y yo os voy a leer el punto 53. El punto 53 de la misma sentencia dice. Que efectivamente el artículo 9.3 del Estatuto Marco eh, no, no da una duración máxima de nombramientos eventuales, ni tampoco limita el número de renovaciones, con lo cual eso se convierte en una forma de permitir a la Administración un cierto abuso y que hay que buscar medidas eficaces para eh, que ese abuso deje de existir. Y dice dado que para el personal laboral de la propia administración pública su jurisprudencia del alto tribunal ha tenido la, la figura del indefinido no fijo yo le digo que una medida eficaz podría ser asimilarles a esa eh, posición y lo hice podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva el convertirlos en laboral trabajadores indefinidos no fijos. Y yo os pregunto a todos, ¿alguien sabe qué es indefinido no fijo? Pues es interino, efectivamente, por ahí lo he oído. No nos engañemos, un indefinido no fijo en la Administración es un interino que en el momento en que su plaza se provea reglamentariamente o se amortice, cesa de su puesto de trabajo en la Administración pública. Y, el magistrado que está aquí, el director general de recursos humanos o los compañeras de, de, de SASE saben perfectamente que esto es lo que nos viene pasando. Con lo cual, yo sinceramente, eh, deciros que con esta sentencia vamos a eliminar la temporalidad en la administración, creo que es imposible. Porque yo aquí, es verdad, nos guste o no, tenemos las leyes. Vale, yo voy a transformar eventuales en interinos. Pero vais a seguir siendo interinos y la única forma es forzar a que existan mecanismos regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público por el cual la Administración se tenga que comprometer de alguna forma a sacar esos puestos de trabajo. En el EBE tenemos ahora mismo el artículo 70 que dice que si las eh, ofertas a los tres años no se ejecutan, la Administración le ha caducado esas plazas. Y por aquí he visto. Donde, es una odontóloga. Su plaza estaba caduca, su oferta estaba caducada. Efectivamente. Y eso ha conseguido que, efectivamente, en determinadas comunidades autónomas, estas plazas, estas convocatorias, se anulen. En Madrid, es verdad que algunas no se han recurrido, otras sé que están recurridas, pero es más, los, el abogado del Estado puso recursos de alzada a esas OPEs diciendo que estaban caducadas. Y se han paralizado algunas. Pero el claro, el tema de los odontólogos, el tema de las logopedas que estaban y la, las logopedas estaban igual, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente igual habría que intentar por todos los que estamos en el escenario jurídico y en la administración sentarnos a negociar mecanismos eficaces de acceso al empleo público. ¿Por qué? Porque efectivamente ella decía que se nos dice que es eh, que se oye por ahí que es entrar por la puerta de atrás. Yo ni, no digo que sea entrar por la puerta de atrás, pero no es cierto <coughs> tampoco, y no lo comparto lo que ha dicho Javier, que todo el que tiene una eventualidad ha entrado por un principio de mérito. Eso no es cierto. Y todos hemos visto en los centros de salud que entran el primo de la, de la coordinadora, este que te caigo bien, y esa es la realidad. Y empiezan con nombramientos eventuales no porque haya bolsas, o no es verdad. Es verdad. Entonces, empiezan, 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 y es verdad que, es decir, que no todo el eventual y enterino ha entrado por un principio de mérito, porque en muchos sitios no hay bolsas. Ahora, el problema es que el no convocar las plazas hace que estéis años y años, los odontólogos llevabais siglos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué también es difícil que ahora se dé respuesta a estos colectivos? Por lo que se llama, por el Tribunal Supremo, las OPER restringidas, que están muy limitadas por el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiero decir con eso? Efectivamente, para que tú los principios de igualdad le puedas eh, dejar un poco más al margen y valorar más el mérito y los años que lleváis en las administraciones públicas solamente se puede hacer por una OPE restringida, porque si tú me valoras tanto el mérito que impides al de fuera entrar, estoy conculcando el artículo 14, con lo cual efectivamente las OPE restringidas las hacen poco. Es decir, por ejemplo, en el Insalud la OPE restringida fue la OPE de consolidación del año 2001 y el Constitucional en el año 2001 hubo una OPE masiva en la que se valoró muchísimo el mérito por encima de la oposición. Me dice la compañera que no. no, 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 no fue, a ver, no fue restringida porque la las... Exactamente, pero, pero ¿qué ocurre? Que al final una OPE... No, no he hablado del término restringida, pero al final, si tú valoras mucho, mucho, mucho el mérito y los... Eh, el tiempo de servicios prestados al que accede sin méritos no entra eso es que no y hay, no sí sí efectivamente que ahora podemos discutir aquellas por ejemplo yo he tenido en mi despacho y tengo logopedas sí, que efectivamente de llevan de desde el país. año higienistas que claro, tú llevas 30 años trabajando en la administración y ahora, como ellas me dicen, "Nines, es que cualquier persona que se que acaba de salir de la universidad me va a pisar la plaza." ¿Por qué? Por, claro, porque si a mí no me valoras el mérito, entonces esas situaciones sí que hay que tratarlas de una forma especial, porque efectivamente coloca a los que lleváis toda la vida en la administración pública en una difícil situación. Pero sinceramente pienso que el tema de el tema de la fijeza, yo sinceramente no pienso que podamos luchar por ahí. Pero yo sí quería contestar a Julián, nos ha dicho por qué nos hemos llegado hasta aquí. Fijaros, eh, todos los eh, sindicatos hemos luchado por lo que decía Julián, porque efectivamente desde el año 2008, como decía Pablo Calvo, no, no se hacían interinidades. Afortunadamente parece que ahora, gracias al esfuerzo de los sindicatos y no sé si la posición de la Administración, que han estado insistentemente per, eh, pidiendo que se hicieran interinidades, se puede resolver parte de la eventualidad en interinidad. ¿Pero por qué hemos llegado hasta aquí? Porque efectivamente los jueces en Madrid, por lo menos, nos han machacado una y otra y otra y otra vez. Es decir, y llegábamos y nos decían, ¿va a continuar usted con este procedimiento? Porque ya sabe lo que opinamos y nos sacaban la teoría de los actos propios. Que como no habíamos denunciado el primero, no podíamos denunciar el resto. Con lo cual, pero era el pez que se muerde la cola, porque si yo tenía que esperar dos años a demandar, me decían: No, es que ya usted no ha demandado el primero. Y como no ha demandado el primero, con lo cual nos veíamos incapaces de sacar adelante esta situación. Y luego llegaba, en algunos jugados lo hemos ganado, y llegaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nos decía que no. Que el cese, que no nos podíamos quejar, que nos habíamos beneficiado del nombramiento y que ahora no podíamos quejarnos cuando nos habían cesado. Y si impugnabas el nombramiento, te decían que, que no habías acreditado que estuvieras ocupando una vacante y que la Administración podía. Sin embargo, y esto es llamativo, y a mí un compañero de Castilla-La Mancha me ha dicho: si es que aquí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha innovado nada, o sea, de las Comunidades Europeas, venían sancionando con fraude de ley. Todos estos nombramientos encadenados y que decía, efectivamente, con el 6.4 del Código Civil en la mano, estos nombramientos en vez de eventuales son interinos. Que es lo que creo que hemos conseguido con esta sentencia. Y es más, es que el juzgado Contencioso 4, que es el que ha elevado la cuestión prejudicial, ya ha dictado la sentencia y ha dicho que con un medio eficaz de sancionar el abuso es declarar al interino, pues que declara. A esta trabajadora interina, a, un, a una trabajadora que, por cierto, ya fija, con lo cual ha estado cuatro años de peregrinaje en los jugados que no le ha servido para nada. Entonces, yo lo que me planteo es que, efectivamente, ojalá que encontremos medios para que las tasas de reposición en sectores prioritarios de, como es la sanidad sean mayores y se obligue a las administraciones a que con una regularidad se vayan convocando los procesos y no estemos, como en el caso de las odontólogas, que llevan sin una oferta de empleo público más de 20 años, o en el caso de las eh, odontólogas higienistas, y que los, las tasas de reposición y las ofertas de empleo público se hagan con unos cauces que podríamos llamar eh, razonables. Gracias. Eh... Vamos a dar la palabra a Ana Martín, eh, también representante de los servicios jurídicos de SASE, para que haga también la valoración de esto y luego vamos a entrar en un tremendo debate porque se están suscitando temas que, que yo creo que hay que aclarar. Sí. La palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mits por invitar al Sindicato de Enfermería a estar presente en este interesante coloquio. Y bueno, y pues un poco pues un poco que vamos a decir que no haya dicho yo otros compañeros, ¿no? Por supuesto, participar plenamente de lo que ha dicho mi compañera de comisiones obreras en torno a lamentablemente la situación de mucho personal laboral de la administración y mucho personal estatutario de la administración que tiene la condición de temporal. Sinceramente nosotros creemos que la situación de un personal laboral temporal de la Administración, por fortuna o por desgracia, hoy por hoy, no va a poder equipararse con un temporal de la administración, con un estatutario o con un funcionario. Las reglas del juego son sustancialmente distintas. En el derecho administrativo rigen unas reglas, en función público rigen unas reglas, y evidentemente, como dice mi compañera, es necesario pasar por un concurso o oposición, más oposición que concurso o más concurso que oposición, eso ya dependerá de la convocatoria, pero sin un examen previo y sin un concurso, la condición de propietario en la administración con Europa y sin ella, hoy por hoy en España, es simple y sencillamente imposible.

a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del empleo de, del personal laboral. Evidentemente, en el personal laboral, a lo mejor sí se están causando muchísimas situaciones de fraude de ley y esas situaciones de fraude de ley sí se están sancionando debidamente a través de la jurisprudencia y de una magnífica favor, labor que está haciendo a golpe de sentencia el Tribunal Supremo, que va perfilando lo que es el personal indefinido, no fijo de la Administración y empieza a imponer sanciones a todas las Administraciones que son incumplidoras. De forma que ya se indemnizan las amortizaciones por vacante, o sea, ya se van indemnizando determinadas ceses como objetivos y ya se empieza a establecer una doctrina que también ha sido un poco cambiada ahora, 14 de septiembre, pero que eso ya sería objeto a lo mejor de otro círculo, ¿no? porque eso ya es harina de otro costal. Pero lo que nos ha traído aquí, que es a lo mejor un poco la situación del personal de la Administración Pública, el personal funcionario y el personal estatutario, nosotros en el Sindicato de Enfermería hemos celebrado mucho la sentencia pero, sin embargo, nos ha llamado un poco la atención la repercusión periodística que ha tenido. Yo recuerdo que, precisamente en el sindicato de enfermería, como en otros, en otros sitios, ya en el año pasado, nosotros hicimos en el Comité Ejecutivo Estatal, se hizo y se encargó a todos los asesores jurídicos del sindicato de enfermería la elaboración de un dossier sobre los contratos encadenados en el sistema nacional de salud, porque por fortuna o por desgracia no es una situación de Madrid, es que es endémica en el sistema nacional de salud. O sea, yo creo que interinos sanitarios es que los hay en prácticamente todo el estado, menos a lo mejor un par de comunidades autónomas donde están siendo un poco más exquisitos y la conclusión a la que llegamos todos los compañeros es que era una situación de fraude de ley que evidentemente la administración tenía la potestad de crear o no la plaza pero mientras decidía si la creaba o no por la ley de reposición por presupuestos por hacienda pitos flautas pues a lo mejor lo que tenía que hacer era el personal afectado interesar lo que al final ha dicho Europa interese la interinidad vale y nosotros nos pusimos muy contentos, ah pues vamos a pedir la interinidad a todo el mundo. Y tropezábamos con situaciones como la que ya se ha dado en la Comunidad de Madrid, donde nuestros compañeros de la Comunidad de Madrid decían: Sí, perdona, pero yo ya he ido al juzgado y al final, después de toda la corrida, no tengo una sentencia estimatoria. Otros, como precisamente en el Tribunal Superior de Justicia de, de, de Castilla-La Mancha, pues compañeros tenían sentencias estimatorias, habiendo impugnado el último cese de 17 nombramientos eventuales. Le decían: Efectivamente, usted es interino con una fecha de antigüedad del primero de sus contratos, de sus nombramientos eventuales, con lo cual le, posi le posicionaban en una situación como interino con una antigüedad pues muy rentable de cara a reingresos provisionales, de cara a OPEs y otras circunstancias. En definitiva, nosotros creemos, o el sindicato de enfermería considera, que sí es una sentencia que hay que celebrar, pero sin embargo lo preocupante no son estas sentencias de Europa, sino lo preocupante es la bochornosa situación de la sanidad española o de la función pública española, pero sobre todo yo creo que de la de la sanidad, que somos habituales ya en Europa. Llegamos, hola, buenas, mire, que es que llevo 17 años de eventual cuando yo creo que mis funciones no son estructurales. Y cuando los tribunales superiores de justicia del País Vasco en esta ocasión y el juzgado contencioso administrativo número 4, yo creo que con un poquito más de valentía que el Tribunal de, su, de, de Justicia Vasco fueron a Europa. Lo que se pretendía no era a lo mejor buscar una declaración de qué es lo que pasa. ¿Qué le dijo el Tribunal Superior de Justicia Vasco a Europa? Oiga, mire, tengo constatado el fraude. Este señor es que no es un eventual, porque no son circunstancias excepcionales. No, está realizando un trabajo estructural. Pero yo no sé qué sanción le voy a poner, porque el Estatuto Marco no dice nada. Y se da la paradoja de que en otros tribunales de justicia o en otros, eh, en otro, otros jueces directamente pues no aprecian eh, que hay un fraude de ley o aprecian el fraude de ley pero dice que como no pasa nada pues no hay que hacer absolutamente nada o dicen que a lo mejor la teoría de los propios actos y yo claro yo quiero saber europa qué opina yo como juez qué solución tengo que aplicar y qué le dijo europa pues no me está contando usted de los fijos de los indefinidos no fijos pues aplique algo parecido. Dele, dígales que son interinos, no se lo viene a decir, pero vamos, blanco y en botella. Y claro, y les nombré interinos. Y aquí es el siguiente paso. ¿Dónde está la indemnización de ese trabajador? ¿Dónde está la sanción del Estado español o del Servicio de Salud que en ese momento estaba incumpliendo una ley que estaba discriminando a sus trabajadores? Porque la resolución o una sentencia que haga a una persona interina pues hombre, es algo que celebrar, salvo que haya obtenido plaza en propiedad, que en algunas ocasiones tarda. Y en último término, este señor le ha obligado a acudir a un litigio, realizar un desembolso, vivir una situación de incertidumbre, afrontar un juicio, esperar una sentencia, y después le dicen, eres interino, muy bien, pero es que se acaba de convocar la OPE, con lo cual, pues una mera, oh, fíjate, oh, oh, lo he hecho encantado. Muchas veces en la asesoría jurídica del sindicato de enfermería, cuando se le ofrecían a nuestros afiliados la posibilidad de convertirse en interinos, decían no, déjalo, ya sí eso prefiero ser eventual, por lo menos estoy ahí como escondido y a mí nadie, ningún reingreso provisional se puede fijar en mí, ninguna otra cosa se, no se pueden fijar, con lo cual casi pues no lo vamos a dejar. El contencioso administrativo número cuatro es mucho más valiente en su planteamiento, porque te dice mire, o sea yo tengo aquí un fraude porque es que este señor lleva también 10 años en una situación que evidentemente es estructural y este señor, en fin, eventual, para mí que no es, ¿no? Entonces yo me pregunto, yo me pongo a leer el Estatuto Marco y el Estatuto Marco me dice, ¿cuáles son las causas? O sea, no me dice cuántos nombramientos eventuales puede haber en la Administración Pública, en la Administración Pública Sanitaria. El Estatuto Marco no me dice cuántos nombramientos le puede hacer a este señor. El estatuto marco no me dice a este señor cuánta es la duración máxima de los distintos nombramientos que podría hacerle. Y ya el remate del tomate es cuando ya me doy cuenta que esta plaza podría ser estructural, le dice a la Administración la potestad discrecional de decidir si la plaza es o no estructural. Y si decide hacerla estructural en el mejor de los escenarios, pues crea una interinidad, mete al señor interino y ahí se puede jubilar, con lo cual es que la estabilidad en el empleo tal y como está previsto en el Estatuto Marco no existe. Esto es contrario al Acuerdo Marco y el Tribunal Europeo, que claro dice, mire, eso es su problema, yo aquí me dedico a lo mío, que es a interpretar su, su norma a la luz de la normativa comunitaria. Y le digo que el Estatuto Marco hay una razón objetiva que limita la eventualidad. Si en su país no lo cumple, será su problema. Usted es juez, pues aplique las, 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 las sanciones, si existen, y si no, pues se siente. ¿Que es una, una posibilidad discrecional de la Administración? Pues sí, pero el ordenamiento jurídico comunitario no se opone a ello. Pues será un problema que usted tenga. Y mm, que a lo mejor este señor tiene que tener un número seguido de nombramientos. Es, Sí, puede ser, claro que sí. Si la eventualidad está justificada, la necesidad del servicio, la circunstancia extraordinaria está justificada, claro que se puede hacer. ¿Cuántas? Tantas como la razón objetiva así lo, lo exija. Uno, diez, veinte o treinta. Claro, con eso ya Europa se ha lavado las manos. Y cuando le dijo, que a lo mejor es un poco donde apunta nuestro compañero Javier y la indemnización oiga dónde está el perjuicio de estas personas cómo le indemnizo yo a esta persona ese perjuicio ante un fraude de ley y cómo indemnización que arregló enseguida será una sanción para la administración y dijo porque por ejemplo en mi país en España están los indefinidos no fijos que sí son indemnizados en algunas circunstancias y mm, sí están indemnizados y dijo ah bueno, personal temporal de la Administración es, son laborales y ustedes, función pública, no tiene nada que ver, no entró a conocer, se lavó las manos y ya está. A lo mejor si Europa hubiera entrado, que yo creo que ha sido muy prudente en no entrar porque no debería, y además, pues sería un poco, en fin, pues las la situaciones objetivamente no las considero iguales y no entró a conocer lo que realmente yo creo que es una medida que realmente es por la que hay que luchar, no tanto en cómo terminar la temporalidad, que es una medida importante para el trabajador, pero, sin embargo, entendemos que en tanto no sea sancionada esa temporalidad, en tanto ese abuso de derecho no lleve aparejado una sanción económica, va a seguir existiendo, por muchas medidas que se tomen. Posiblemente el que le cueste dinero a la administración será un momento para que la administración tome medidas y empiece a dejar de hacerlo un poquito a lo mejor como los trienios cuando los jueces empezaron a dictaminar sí mire tiene derecho a cobrar los trienios sí mire tiene derecho es cuando la administración la comunidad de Madrid ya se empezó a plantear la posibilidad de decir oye mira a lo mejor aquí empezamos a pagar porque esto ya en fin pues lo mismo puede pasar a lo mejor un buen sistema para terminar con la temporalidad en la administración establecer auténticos mecanismos de sanción a la administración que abuse de la eventualidad y que con ese abuso esté estableciendo un auténtico fraude de ley. Yo creo que a lo mejor podrá y tenían que ir las líneas, ¿no? Ya para terminar, simplemente resaltar lo que dice mi compañera. Lamentablemente, hoy y por hoy, hoy en día el personal interino el personal eventual, todas aquellas personas que hayan estado muchos años en fraude de ley, no pueden acceder a la función pública como funcionario de carrera o como un, con una plaza en propiedad, amparándose o aprovechándose, y digo aprovechándose entre comillas en el mejor sentido de las palabras, de esa de ese fraude de ley. Es necesario sacar una plaza en propiedad. Y el fraude, evidentemente, tiene que ser una sanción que en ningún caso, hoy por hoy, lamentablemente, puede dar la fijeza de la plaza. Habrá que buscar sanciones, habrá que estudiar, a lo mejor, fórmulas para que, evidentemente, la Administración sea sancionada y la sanción traerá aparejado, pues que, a lo mejor, no abuse de estas situaciones. Gracias. Eh, yo quería introducir un par de cosas, si entramos en debate. Eh, dos, dos pequeños matices. Lo que no se persigue no se consigue. Y por lo tanto, si ya partimos nosotros mismos de creernos en el no, eh, estamos en el no y no vemos nosotros una eh, posibilidad de conseguir algo, mal vamos. Creo que tenemos que ser posibilistas, tenemos que mirarnos eh, desde más arriba, lo escribí el otro día, estamos en un laberinto, estamos en un gran bosque y a lo mejor la solución está mm, subirnos un poco más arriba, que es la propuesta que nosotros hemos eh, traído a través del despacho de Javier Arauz y buscar una posible salida que a lo mejor ellos ven y nosotros nos empeñamos en no ver porque estamos dentro. Somos parte del problema y vivimos con el problema. Y por otra parte, eh, que todo es posible. O sea, lo imposible se ha hecho posible. No era posible una ope de consolidación y fue posible. Eh, el Estatuto Marco es posible que hace posible además que las oposiciones, concursos oposiciones o solo concursos, las tres vías son posibles para aplicar en el sistema sanitario, porque lo dice el Estatuto Marco. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de soluciones también posibilistas. Y a lo mejor una de ellas es plantear que en el sector en el que nos movemos, la, el concurso tiene que pasar a ser la forma de provisión definitiva de las plazas en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues porque dará soluciones a todo este tipo de cosas. Es que eh, tenemos que buscar soluciones alternativas. Pero hasta que eso llegue, hasta que consigamos que eso sea posible, y eso es posible si la Administración quiere y los legisladores de la Comunidad de Madrid quieren. Y el decreto de selección y provisión lo establece, por eso estamos pidiendo hace mucho tiempo. Y la administración reiteradamente lo dilata, lo traslada, no lo quiere cometer. Eh, todo, bueno, ya lo veremos. Es que es muy complicado. No, no, es que no lo tenemos. Hay que tenerlo. A lo mejor hay que se puede, se puede regular. Y yo quiero agradecer que haya gente que todavía eh, se atreve a plantear estas posibilidades de buscar fuera lo que a lo mejor nosotros mismos no somos capaces de, de, de encontrar. Eh, a mí me gustaría ahora que entre vosotros, en fin, os, os contestéis a algunas de las alusiones que ha habido, eh, especialmente a lo que se refiere a la propuesta que ha hecho Javier Araúz y lo que ha dicho el, el, el juez también, y que entre los asistentes pues vamos a dar un micro y todo el que quiera, eh, tranquilamente, con exposiciones y preguntas directas y cortas. No vale hacer ahora una exposición, yo soy y llevo tantos años, porque eso ya ha quedado reflejado con un modelo que es el de Lola. Por lo tanto, muchos de los que estáis aquí... Algunos tenéis más años, incluso no ha ido nunca una OPE. ¿eh? Pero no nos miremos en el caso propio, sino que hagamos preguntas directas. Eh, primero, entre vosotros. Eh... Quiero aclarar una cosa la primera, porque como luego de leyes no sé tanto, sé que no voy a hablar más. Y sabes que me gusta mucho hablar. Eh, es para. para niños. Espera, 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 ponte el micro que si no, no se oye bien. Anda. Solamente es una pregunta y una aclaración. Eh, yo no sé, y quiero que me lo digas a lo mejor, es decir, lo que hablabas de que. Las OPEs restringidas, eh, no sé exactamente en qué ley, en qué decreto, si es nacional, si es... ¿Cómo es eso? No, yo lo que te quería explicar es que a raíz de, los, de, las, de las transferencias a las comunidades autónomas, pues se ve la necesidad de que eh, la... Se empiecen a sacar OPEs por la cual los funcionarios estatutarios o personal, incluso laboral, que estaba con nombramientos temporales acceda a la función pública con carácter de fijeza. ¿Vale? Entonces, ahí el Tribunal Constitucional dice que no se puede acceder a la administración pública solo valorando los méritos, es decir, los años de antigüedad. Vamos a entendernos todo. Porque con ello impides el acceso a la gente de la calle. Bien. Y permite que por una única vez se hagan procesos restringidos, y lo permite en todas las comunidades autónomas que se transfirieron competencias. ¿Vale? ¿En qué año fue? Eso hace muchísimo. O Esa doctrina... En no, el... no, yo no, saber, no, no, y entonces, yo quiero saber la fecha en la OPE... donde se debieron no, hacer en las comunidades no, 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 restringidas. No. Si fue antes o después de la es extraordinaria lo que, que estamos hablando. El OPE restringida es un concepto que sale del Tribunal Constitucional. Sí, sí. Vale, entonces, en las OPEs de consolidación, el Tribunal Constitucional dice que por una única vez permite que se valore mucho más la experiencia que, eh, y que incluso que con personas... Que sean las que accedan a la función pública. Por ejemplo, en la OPE del Insalud, que todos la conocéis, la del 2001 que tú has hecho referencia, es verdad que además el examen que se puso por parte del SERMAS es que lo aprobaba todo el mundo, porque era tan al nivel bajito que, como además no se puso nota de corte, pues claro, entraba todo el mundo, luego te valoraba la antigüedad y, claro, ¿quién se quedó? Pues la gente que lleváis toda la vida. Eso se impugnó. Pero para que, para que os fijéis, esos vuestros com propios compañeros que llevaba menos tiempo lo impugnan, porque ¿Sí? entienden, claro... Yo ya llevé a juicio esa claro, OPE, pero es que, resolvieron cuatro años después, claro, claro. porque ¿Y ahí yo todos los la curva de Gauss de las alemanes. notas de esa OPE, ¿eh? decía en mi op en mi caso, que no seguía ninguna curva estadística. No claro. digo más. Pero que el concepto era ese, es decir, que el, que el de la OPE restringida es un concepto constitucional. Sí, 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 ahora le vamos a dar la palabra a Javier. Sobre este tema, Lola. Que, no, me no, me no entremos en tema, en, ya, en no tema individual. Solo, las Lola. OPE restringidas Lola. es que no ha habido. Es que la que yo tengo ahora en mi especialidad, la que tienen no. los higienistas, la que se Por plantea favor, un Lola, montón no, de sin, especialidades. No entres no en detalles de méritos. especialidades concretas. No, no no. Digo, no. ya las he expuesto, ¿vale? No, vale, unas que no han tenido en 15 años, pero es que las que tienen ahora. No sé cuántas especialidades, aparte de salir pocas plazas, pasa lo mismo. Los méritos no cuentan. No cuentan. No es que sean restringidas, es que son todo lo contrario. A en ver. mi caso, de la noche a la mañana. En otras que han tenido en el 2009, otras han tenido en el 2000 tal, es que no cuentan. Vale, vamos a ver, solo un detalle. Le vamos a dar la palabra a Javier para contestar. Estás pidiendo la palabra y una cosa solamente también. Solo dejo en el aire una pregunta. ¿Es inconstitucional.? El haber entrado solamente por méritos, eso es lo que decían, que era extraordinaria una vez. Eso es anterior al Estatuto Marco. No. 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 El Estatuto Marco permite entrar por concurso de méritos. No, no, no. Sí. Vamos a ver. Es que por... vamos a ver. A ver. No, si ah, vale. Vale, vale. Sí, contesto muy, muy brevemente, es que todos estamos de acuerdo en este lado de esta sala en el sentido de que eh, la situación de muchos temporales es abusiva y fraudulenta. Estamos de acuerdo que son muchos años sin convocar oposiciones, que prestan eh, servicio de carácter permanente. Eh, lo que discrepamos es en la sanción. Eh, en este estado de la mesa, en el lado la izquierdo, escucho que, que no hay sanción posible. Que la única sanción es la transformación en más temporalidad, en más interinidad. Eh, y que no se puede hacer nada. Es un poco el, la, el resumen de la filosofía que he escuchado. Claro... Eh, eh, uno vuelve otra vez a las fuentes ¿no? y vuelve otra vez a, a, a la directiva, y vuelve otra vez al Tribunal de Justicia. Claro, el, el, en la última sentencia del 14 de septiembre nos recuerda el Tribunal y dice, de ello se desprende que de cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, es indispensable. No dice, se puede adoptar, es potestativo. No dice, es indispensable. Poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes. De protección de los trabajadores, de protección del sujeto que ha sufrido el abuso. Con objeto de sancionar debidamente dicho abuso. Es decir, con objeto de sancionar a la causante de este abuso, que es el empleador, en este caso eh, eh, la Administración. Y eliminar las consecuencias de la infracción del derecho a la unión. La infracción del derecho a la unión es la precariedad en el empleo y la falta de estabilidad. Si se trata de sancionar, un comportamiento abusivo, si se trata de proteger al empleado, y si se trata, por otro lado, de cumplir lo que dice la Directiva, no precariedad, estabilidad en el empleo, ¿de verdad quien en esta sala piensa que se cumplen estos objetivos nombrando al interino temporal interino indefinido? ¿De verdad alguien lo piensa que estamos cumpliendo la Directiva comunitaria? Dos, hace, hace diez años nadie pensaba que que los interinos tenían derecho a trienios. Nadie. Fueron dos que presentaron una, de, una demanda. Ha costado diez años. Nadie lo pensaba. Todo el mundo percibe trienios hoy en día. Tres, eh, sanciones en el ámbito laboral. ¿Alguien aquí en esta sala pensaba que un temporal iba a poder percibir una indemnización idéntica a la de un trabajador en régimen laboral indefinido hace cinco años? ¿Tres, dos años? ¿Alguien lo pensaba aquí? Pues, pues todo esto no nace ni de la Constitución, ni de las leyes internas nace de una norma comunitaria que se impone a todos, que se impone y que se supera y que se debe aplicar por encima incluso de en la propia Constitución Española. Siempre te quería matizar esto. Tienes la palabra. Eh, sí, vamos a ver. Yo solamente quería matizar. Pero, preséntate porque sí, bueno, mira, mi nombre es eh, Jesús Balbás, yo no soy médico, soy, yo no soy médico, soy jurídico, soy jurista. He estado durante catorce años eh, dirigiendo los servicios jurídicos del Servicio de Salud de Castilla y León y ahora mismo estoy trabajando para el Sindicato Médico de Castilla y León. Y sí quería precisar a mi compañera eh, la doctrina del Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional dijo por una sola vez pues, que el precedente de la Ley Extraordinaria del 2001, por la que se procedió a convocar el procedimiento extraordinario. A mí no me gusta hablar de restringido, porque no se utiliza la palabra restringido. Se habla de procedimiento extraordinario de consolidación, del cual, por cierto, el director general del SERMAS nos podría hablar mucho. Eh, pero, pero el Tribunal Constitucional lo que dice, aunque si bien utiliza ese término por una única vez, habla de circunstancias objetivas y excepcionales. Y te digo esto porque resulta que la ley 16-2001 no es la primera vez que se utiliza para ese procedimiento extraordinario, porque en Castilla y León la ley de ordenación del sistema sanitario del 93 ya previó, ya previó como forma de acceso el concurso. Y el propio estatuto marco, del cual el director general también nos puede hablar, porque me consta que, me consta que intervino de forma bastante activa en la elaboración de esa norma. El propio Estatuto Marco habla como forma de acceso no solamente de la oposición o del concurso oposición o del concurso, sino que establece, y corríjame si no es así, un procedimiento específico de concurso donde habla de la valoración baremada de méritos, etcétera, etcétera, supeditándolo al establecimiento efectivamente de circunstancias objetivas. Por tanto, yo entiendo. A ver, comparto algunas de las cosas que se han dicho aquí, otras no las comparto tanto. Me parece difícil, aunque me parecería excepcional, pero me parece difícil lo que mi compañero plantea y considero que quizás sea mucho más lógico ir a lo que se pretende ir por parte de muchos servicios de salud, de convertir todos esos nombramientos eventuales en interinos para renglón seguido, abrir procedimientos extraordinarios de consolidación. Pero, insisto, procedimientos extraordinarios, sin que eso tenga por qué vulnerar el principio de igualdad. A ver, por, eh, por alusiones había, yo creo que ha sido aludido Pablo, si quiere intervenir, has pedido la palabra. Eh, ¿Quién quiere hablar primero? Pablo. Bueno, pues sí, yo podría hablar mucho de, de, de la. De la OPE, sí, de la OPE de, de Extraordinaria. Porque en esa época eh, estaba yo como su director general de, de personal en el, el equipo de Núñez Feijó y, y, en fin, eh, a partir de ahí pues eh, se pudo crear la, eh, las condiciones para que la OPE Extraordinaria pudiera, pudiera poner, vivir la luz. ¿no? Yo creo que fue un momento histórico y realmente. Eh, que ha servido pues, para consolidar el empleo ¿no? que era el objetivo final ¿no? y para resolver un problema que desgraciadamente hemos reproducido es decir volvemos a tener unos índices claro unos índices de, de temporalidad efectivamente yo en la temporalidad sí meto los eventuales en los interinos eh, y, lo, y los interinos pero eh, hombre evi evidentemente para mí no es igual ¿eh, Javier no es igual ni creo que para nadie ser eventual y, o ser interino ¿eh? creo que a cualquiera que le pregunte si es igual pues te dirá que no porque no lo es no lo es <laughs> evidentemente los, los eventuales y ha habido épocas peores se han renovado se han llegado a renovar cada tres meses ¿eh? y cada mes y cada efectivamente efectivamente no creo, no creo que eso se pueda mantener nuestra idea cuál es nuestra idea es eh, reducir los nombramientos eventuales exclusivamente a las necesidades acreditadas que tengan que ver con temas coyunturales y nada más y nada más. Esa es, esa es nuestra idea. Eh, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Eh, pues, en primer lugar, hacer procesos de transformación de eventuales en interinos. Que eso está en nuestras manos. Eso está en nuestras manos y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, ahora mismo en atención primaria es que el índice de eventualidad está en el 6%. ¿no? Y lo vamos a seguir bajando. Después de la transformación de eventuales en interinos. En, en hospitalaria y en el suma llegaremos aproximadamente al 5, al 5,4% aproximadamente. Esa es, ese es el objetivo, el objetivo. Una vez que eh, tengamos eh, y cumpliendo, y cumpliendo las, las normas de, la, de, 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 de Europa, ¿no?, en el sentido de que efectivamente los eventuales solamente se pueden hacer para cuando se acrediten necesidades estrictamente coyunturales, que es nuestra idea y que no, ha, no nos ha hecho falta la norma de la Unión Europea para hacer transformaciones de eventuales en interinos, porque hemos hecho dos ya con anterioridad, ¿no?, dos, dos procesos masivos, ¿no?, basándonos precisamente en el, en el Estatuto Marco y en el 9.3 del Estatuto Marco. Eso es, porque eh, lo que ha pasado con la ley de medidas, por ejemplo, ¿no? la ley de medidas eh, y el apartado correspondiente en relación con la transformación de eventuales en interinos, que el Gobierno ha elevado un recurso de inconstitucionalidad, es precisamente porque, porque se opone a lo establecido en una norma básica que es el Estatuto Marco, y es el 9.3 del Estatuto Marco. Claro, pues eh, es que cuando se hacen las cosas mal, pues pasan estas cosas. Por lo tanto, eh, ¿cuál es la idea? Transformación de los eventuales en interinos hasta, como he dicho, alcanzar ese objetivo. Y a partir de ahí, los procesos están abiertos. Si nosotros, la Comunidad de Madrid y cualquier comunidad, depende de la tasa de reposición que apruebe el Gobierno. El Gobierno de la Nación, sea quien sea, que apruebe el Gobierno, porque eso es una norma básica. Por lo tanto, estaremos al resultado de esa negociación. Nosotros que estamos haciendo presionar, nosotros queremos elevar la tasa de reposición. Porque eh, incluso con el 100% no nos va a resolver el problema. No nos lo va a resolver o va, vamos a tardar muchos años en resolverlo. Pero lo que, eh, tenemos que ser posibilistas y tener en cuenta lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos. En nuestras manos está la transformación de eventuales en interinos y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no ha habido que esperar ¿eh? ni a las sentencias de la Unión Europea ni a la ley de medidas, porque ya lo estábamos haciendo con anterioridad. Gracias, Pablo. A ver, ahí de momento ya seis palabras pedidas. Os rogaría que seáis breves en la exposición, en la pregunta, a quién dirigís la pregunta o quién quieres que os conteste y que nos ciñamos un poquito porque si no el tiempo se nos echa encima. Eh, primero, Ana. Gracias. A ver, un poco retomando un poco, ¿no? O sea, yo creo que es que es necesario mmm, volver otra vez a, a recomponer la situación. O sea, lo que pasa en el ordenamiento jurídico español hoy por hoy... Tal vez es que la directiva comunitaria no está traspuesta en el sentido que no existe ninguna sanción para el Estado incumplidor de ese acuerdo marco. Evidentemente, si no está correctamente traspuesto, las posibilidades que tiene el juez nacional de aplicar eso, hoy por hoy, por fortuna o por desgracia, solo es convertir a esa persona como interina, sin mayo, que no es indemnización, ni es sanción, ni es nada suficiente. No, yo personalmente entiendo que es que, claro, o sea. A golpe de sentencia, el juez, por muy original que quiera ser, cuando realmente sea consciente de ese fraude, poco puede hacer más que convertir el contrato o el nombramiento de esa persona eventual en interina, pero seguimos en la misma situación. Tal vez sea necesario, o a lo mejor, pues a lo mejor Javier está de acuerdo con nosotros, que Europa diga de una vez y que le diga vamos a ver que el estatuto marco no está correctamente bien traspuesto, usted ha hecho mal su trabajo porque no establece ninguna indemnización. Tiene que haber un foro de negociación, llámese como quiera, modifique la ley, para que se prevean esas indemnizaciones, y eso se hace con una sentencia que obligue al Estado español a lo mejor a sentarse y a negociar cómo o, y a acordar cómo va a fijar esas indemnizaciones, porque hoy por hoy. A mí personalmente no se me ocurre que existan donde el juez puede buscar una analogía. Gracias, Ana. Eh, te doy la, ah, vale, eh, le damos la palabra al juez un momentito y luego va Domingo. No, simplemente para decir que si hay un sistema en la responsabilidad patrimonial, que eso no se pide nunca. Bueno, bueno, pero vamos, vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Es decir, vamos a ver, resulta... Que esto que está haciendo la Administración es, un, es una actuación que es aquí anormal del funcionamiento de la Administración. Y vamos a enfocarlo por reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial, con lo cual hay un dinero que eso sí está previsto. Y eso no se contradice con ninguna de las normas que yo he intentado decir que podía haber algún tipo de, de, de oposición. Vamos a tratar el tema por ahí, a ver cómo podemos solventarlo. Gracias. Si sí, a lo mejor cuando apriete el bolsillo se, se busca solución, ¿no? El problema, Tomás, es que seguimos sin cumplir los objetivos de la directiva. El problema es que la directiva sigue diciendo que se trata de luchar contra la precariedad y se trata de garantizar la estabilidad de los trabajadores. No se trata de indemnizarles. Se trata de garantizar su estabilidad. Y la directiva tiene que, que cumplirse sus propios términos. Gracias. Eh, Domingo, tienes la palabra. Sí. Yo soy, eh, no soy jurista. Eh... Soy Lego en la materia, pero bueno, como soy informático y estoy metido en varios pleitos, uno de ellos eh, con el argumento difícil en la legislación española de que no habían salido a plazas eh, a un concurso de oposición normal, eh, sino a un proceso de consolidación bueno, pues voy a hacer una pregunta, sobre todo orientada al juez y bueno también a los letrados, eh, de cómo lo ve un lego en la materia que ha tenido que, que ya ha leído muchas sentencias y un poco en la línea de lo que decía Jesús Galván, ¿no? En primer lugar, yo discrepo, yo creo que sí se fijan límites. mencionáis esto, Estatuto Marco, pero está el Estatuto Básico del Empleo Público, que es de 2007, que dice que lo que llamaríamos eventuales aquí, que es la interinidad por tiempo definido, pueden concatenarse 24 meses en tres años. Y lo que ha dicho Javier, la interinidad de vacante tiene que salir convocada este año o al siguiente, o sea, al año, al año o al siguiente. Entonces se fija límites, pero no sanción. Entonces, la, la cuestión está, también en el mismo Estatuto Básico del Empleo Público menciona los procesos de consolidación. Parece como si estuviera escrito porque dice, habilita a ella misma a sacar procesos de consolidación, y algunos lo hicieron como Castilla y León y, y en Madrid, en la, en la esfera laboral de la Comunidad de Madrid, habilita a los que estuvieran ocupando vacantes en 2005 o antes. No es que habilita, es el espíritu, es hacerlo, porque parece lógico. Dice, a partir de ahora con este, con este marco ya no va a haber el problema, si se cumple. Y los que están a más de dos años antes los sacamos a consolidación. Si todo eso lo hubiera hecho toda la administración, no existiría este problema. Es más, menciona el EBEP, sigue mencionando el concurso como una posibilidad excepcional en virtud de ley. Por lo tanto, yo entiendo no está en mis manos, pero en manos de una superadministración dispuesta a todo en su discrecionalidad sí que está. Eh, si entiende que no, si entienden ellos que no es adecuado, pues no lo van a hacer. Si entienden eh, ciertos sindicatos que tampoco, pues bueno, a lo mejor lo hace la Administración, muchas veces hace cosas sin la, sin la vinculación, sin el apoyo de los sindicatos. El asunto está, entonces, intentamos la vía judicial en paralelo, si la Administración no hace nada, como a lo mejor parece que Castilla y León, aquí mencionado, o no, que podría ser razonable, ¿no? O otras Administraciones. ¿Podemos obtener algo? Por, eh, le pregunto al juez que, y también a Javier y a los letrados, aunque Javier ya entiendo la, ya, ya ha adelantado la respuesta. Él cree que la fijeza entera, que no diferencia en condiciones de cese de los estatutarios fijos los interinos o los que deberían ser considerados interinos, eh, los indefinidos no fijos. Vale, el, la amortización y, y, por ejemplo, que salga eh, a concurso normal, perdón, a proceso de selección normal, que el normal es un curso oposición, en una posición normal. ¿Podría dictar un juez como sentencia, como intermedio, en primer lugar la fijeza directamente, es decir, retirar esas condiciones, o a lo mejor retirar, eh, pu eh, no puede salir a una posición normal, pero sí a un a proceso de consolidación o concurso? No sé, estoy aportando ideas desde mi el, el juez nunca legisla, el juez sí, simplemente aplica el derecho. Es verdad que se puede hacer en casos muy especiales, un concurso en vez del concurso oposición. Pero eso quien tiene que definirlo es la Administración, que tiene que justificar en, el, eh, en su momento por qué eh, en, este, en esta ocasión se va a hacer por un concurso. Y lo que el juez luego lo que analiza es si realmente el acuerdo ha sido tomado por órgano competente, si existen las razones que permiten eso y, por tanto... De principio el juez no tiene por qué decir que no a ese concurso que la administración ha justificado, pero el juez no puede decir nada. El juez no puede decir que son fijos como se pretende por aquí, porque estaremos prevaricando. Si ahora decimos en este asunto que son fijos, eso no nos permite la ley de ninguna de las maneras, ninguna de las maneras. Yo entiendo que tampoco interino. Pero en fin, fijo, es que eso, es que eso vaya, vale. es que además los que somos funcionarios, como es aquí el compañero abogado del estado, sabe que, que bueno que entrar en la administración se puede entrar a través de un concurso, muy bien, pero un concurso que puede ser libre o puede ser simplemente para para, para vamos a resolver un problema de unas personas que llevan 20 años aquí eh, pero que hay que justificarlo y que hay que acreditarlo, si no no es posible. En fin sí, Tomás, precisamente por eso, eh, Presidente, por eso nosotros lo que estamos eh, solicitando además de la fijeza y con carácter subsidiario, porque entendemos cuál es el problema y efectivamente nuestra legislación solo prevé la, eh, la adquisición de la condición de fijo a través de procesos selectivos. Presidente, por eso lo que solicitamos eh, subsidiariamente es que se reconozca eh, la condición eh, que se le equipare a los fijos en cuanto a sus derechos, condiciones de trabajo y causas de cese y extinción. Eh, simplemente añadir un poquito. Bueno, es, es que eh, te, te estoy salvando el obstáculo formal que me estás planteando, que es el tema de la, de la legislación interna. Pero es que hay más. Es que eh, no hemos analizado un caso, eh, una sentencia, porque no venía el caso, que es la sentencia eh, famosa de la igualdad en cuanto a indemnización a los trabajadores. Quiero matizar, dos, quiero deciros dos cosas. Si os fijáis en esta sentencia que dice que los trabajadores temporales tienen derecho a indemnizaciones que los fijos, esta sentencia no se basa en la cláusula 5 del acuerdo marco. Es decir, no se basa en el abuso. No, se basa en la igualdad. ¿Y cuál es su conclusión? Igualdad de cometidos, igualdad de condiciones de trabajo, igualdad de consecuencias. ¿Qué Es eso. Punto. Esto trasladado al ámbito estatutario significa igualdad de cometidos, igualdad de condiciones de trabajo, igualdad de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Sujeción a las mismas causas, requisitos y procedimientos de cese en el empleo. Eso en cuanto a, la gente, a los eh, empleados temporales que eh, se asimilen a los por cometidos a los funcionarios de carrera o fijos, en cuanto que lleven desempeñando un número de años de trabajo equiparables o, o que supongan un abuso en la relación temporal sucesiva. Y el abuso está bien definido en nuestro derecho, ¿eh? no hay que ir a la directiva, a la directiva comunitaria. Dos años, tres años sin eh, convocar un concurso o incluir. A ver, van a entrar en un turno de réplica. Hay varias palabras pedidas, ¿eh? Va, va, por favor, va, medio va, minuto por vecino. O menos, bueno. Vamos a ver, cuando se entra en el tema de la indemnización, efectivamente la sentencia esa, lo que entra en el tema de la igualdad. Pero es que no existe igualdad. ¿Qué es lo que cobra de indemnización un personal fijo que lo echan? no cobra indemnización, en primer lugar porque no lo pueden echar, lo echarán cuando, si hay un, un, un expediente sancionador, por tanto, no hay comparación posible. Es decir, es que no es lo mismo. A ver, eh, sí, rápidamente aquí palabras, anda. Eh. Rápidamente, eh, yo cuando os quería decir que lo que hay que provocar y desde comisiones se va a luchar es para que efectivamente las tasas de reposición sean constantes y que lo que le ve ya marcado cada tres años no nos pasemos años y años sin, sin que las, ofert las plazas vacantes se oferten en la, al, inmediatamente al año siguiente, y eso es lo que hay que buscar un mecanismo para que se cumpla, para que se sancione y para que, efectivamente, como ha pasado ahora, que llevan, efectivamente haya ofertas de consolidación. Es verdad? Y habéis dicho, la Comunidad de Madrid en el sector laboral ahora mismo acaba de definir las, las DUES, las AOs y las Auxiliares de Enfermería y han consolidado del 98 al 2004. Efectivamente, pues ahora igual habría que sentarse y plantear si llevamos desde el año 2005 al 2016 sin ofertas de empleo público para determinadas categorías, hay que sentarse a ver cuántos eventuales tenemos y la forma de que esa gente pueda tener una oferta de consolidación. Eso es a lo que yo me refería cuando decía que hay que buscar los mecanismos por los cuales se presione desde los sindicatos y mesas generales efectivamente a que haya ofertas de empleo público y que los mecanismos que ahora tenemos en las normas se busquen. Yo solo he mencionado que yo sinceramente y me alegro que el magistrado diga lo mismo, que no es no luchar por la fijeza, pero sinceramente el camino cuando yo viene un trabajador estatutario decirle que le voy a conseguir la fijeza por la vía comunitaria, yo por ahora la veo difícil porque de verdad estas sentencias creo que no dicen eso. Vamos a ser rápidos, porque además al final eh, queremos que hagáis los seis eh, medio minuto de un res, medio minuto, eh, os voy a cortar, eh, para que quede en ese medio minuto el, el mensaje que queréis mandar, qué es lo que interesa más, por favor, porque es lo que la gente va a querer luego escuchar o ver en los medios de comunicación. Tomás. Bueno, yo soy Tomás Toranzo y soy presidente de CENS. Y bueno eh, medio minuto un poquitín más por hacer unas consideraciones que creo que son interesantes tanto desde a mí como desde la organización a la que representamos. Desde luego eh, no hay duda que hay un problema y tampoco hay que olvidar dónde está el origen del problema porque si no solucionamos el origen volveremos a caer en el mismo. En la OPE extraordinaria de Lisalud salud, la que Pablo estuvo y yo también la viví muy intensamente, desde que se planteó la solución hasta que se dio pasaron la tira de años. Y aquí hay un problema que hay que darle solución y no lo mejor. Quizás sea lo bueno. O sea, que a lo mejor lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, hay que acabar con los abusos, con lo que se ha comentado, no hay que decir nada más sobre eso. Hay que acabar con las tasas de reposición y hay que acabar con procesos de acceso al empleo público que terminen judicializándose y encadenen sus paralizaciones del acceso, porque eso es lo que nos está pasando. Y entonces, cualquier planteamiento que se haga o solución que se busque que conculque derechos de terceros va a terminar en los juzgados y va a paralizar cualquier solución y no hay que olvidar que en este sistema nacional de salud no, es, no ha sido regular en las convocatorias por todo lo que hemos comentado pero es que también, tampoco ha habido problemas o sea procesos de movilidad al que también se tiene derecho y conjugar el derecho a la movilidad con un acceso extraordinario de consolidación en determinados puestos va a dar un problema mucho mayor porque terminará con enfrentamientos viscerales que terminarán con la calidad del sistema nacional de salud porque al final Terminan con enfrentamientos entre las personas que están dando servicio a los pacientes, porque no tenemos que olvidar dónde estamos y cuál es nuestro objetivo. Y entonces habrá que buscar un sistema que conjugue derechos a la movilidad, <laughs> derechos y, y evidentemente sancionar a la Administración por el abuso, y en este caso me quiero referir a la igualdad de, de, de todas las condiciones de trabajo que no tiene que estar discriminada uno por razón del empleo. Y en eso, nosotros en Castilla tenemos una sentencia donde ya no solo los trienios, sino el personal. Temporal que tiene cinco años también tiene que tener derecho al acceso a la carrera profesional. Cuando los, profes los, los temporales cobren exactamente igual que el personal fijo, tampoco tendría mucho interés la Administración, porque si son interinos y no les puedes pedir, ¿qué gana con tener los interinos si les tienen que pagar? O sea, la carrera profesional es otro debe y nosotros tenemos sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde el interino o el temporal de larga duración tiene derecho a carrera profesional. Que también es otra cosa importante. Y por tanto, yo lo que planteo es posiblemente una solución que es compatible con el derecho, que es otra. Hay otras circunstancias extraordinarias y excepcionales y que posiblemente una nueva OPE articulada en todos los servicios de salud, porque es que esto no vale para, 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 para Madrid. Es que los demás servicios de salud también van a venir y hay que hacerlo de manera conjugada conjugar ante todos para que no creen distorsiones. Y habrá que hacerlo con el ministerio, con las comunidades autónomas. Que donde se den circunstancias excepcionales y en aquellas categorías donde se den esas circunstancias, porque no todas las categorías tienen las mismas circunstancias, posiblemente una nueva extraordinaria con una serie de circunstancias pues sería solucionable. Y evidentemente a todos las mismas condiciones de trabajo, incluido carrera profesional y todos los demás derechos. Gracias. El, sí, eso... Evidentemente, eh, lo que se ha dicho anteriormente, sí. regular procesos, sí, sí. transformar las plazas que es requisito previo, claro. para poderlas ofertar, porque si no, no hay soluciones. A, a ver, Ángela eh, ha desistido de la palabra porque hay mucha gente. Allí atrás hay una palabra pedida. Sí, se oye bien. Eh, a ver, yo soy cirujano en un hospital comarcal de la comunidad de Madrid. Después de, nueve, de 11 años eventual, el año pasado me hice interino. ¡Qué maravilla! Estaba encantado, parece que era una cosa estupenda. Ahora sale la OPE. La OPE es un concurso con letras de tamaño 8 en ordenador. Oposición, con letras en tamaño 79. ¿Mm? Una estafa. ¿Eh? Eh, le voy a felicitar por haber venido aquí, aunque está saliendo bastante bien librado, al señor Calvo, el director general de Recursos Humanos. Su antecesor, que empezó cuando Jordi hurtado en el cargo suyo, ¿eh? nos ha enterrado en contratos eventuales. Yo los he firmado de todos los meses que se le ocurra. ¿eh? Y ahora resulta que sale la OPE, soy el único interino de mi servicio. Vaya por Dios que no sabemos dónde son las plazas. Entonces, si sí, a la gerencia de mi hospital, con la que últimamente tengo algunos resquemores que Julián eh, conoce, eh, decide sacar la plaza, cuando vea la nota que he sacado, me voy a la calle. Mis hijos que me decían, Hijo, papá, ya entonces que estás tan contento ya no te pueden echar. Vaya por Dios ahora que a lo mejor me voy a la calle. Eh, entonces, ¿seguro que es mejor ser interino que eventual? ¿Está usted seguro de lo que nos está diciendo? Lleva usted muy poco, dice que acaba de empezar, que el año que viene no va a ser así la oposición. Arreglelo, porque ellos son juristas, ellos son abogados, tal. todos hablan entre ellos de la norma, nosotros no lo entendemos. Mire, yo me he leído el, la dichosa OPE esta y no se me ha ocurrido revocarla por ese asunto. ¿eh? Y ahora resulta que solo van a valer las notas que decida el tribunal. Yo viajes de preguntas de exámenes ya he visto algunos. ¿eh? Eh, entonces, creo que no voy a sacar la OPE. Y creo que si la gerencia de mi hospital me quiere liquidar, lo va a hacer. Entonces yo le pregunto: eh, ellos son otra cosa. Eh? Usted está en el gobierno. Eh? Legisle para que esto deje de ser una tomadura de pelo. Que llevo siendo cirujano 12 años ininterrumpidamente, perdón, 16 ya, bueno, ya ni lo sé, en la comunidad de Madrid y yo solo soy uno entre tantos. Por supuesto que voy a ir con la vía del que nos están ofreciendo. ¿Eh? Porque es que es lo mínimo que puedo hacer. También he ido con la de los trienios. Ya conseguido cobrar los últimos cuatro años. Los otros diez me los ha soplado su antecesor. ¿eh? A mí y a todos. Entonces, hombre, yo entiendo que demos vueltas a los artículos, al estatuto, marco. Cámbialo usted, que es una chapuza. ¿eh? Cámbialo usted desde aquí, se lo pido. ¿eh? Póngase mañana a solucionar esto. ¿eh? Para que no tengamos que oír a una persona como Lola ¿eh? emocionándose aquí con su desastre. ¿eh? que estábamos llenos de desastres. Ya hemos oído hablar los artículos, el otro, el de no sé qué y tal. Vamos a ponernos en la piel de los médicos, perdón, el resto de colectivos, pero de los médicos que estamos aquí, ¿eh? que oímos esto, y es que en cuanto oímos, se puede reclamar algo, vamos todos corriendo, mañana voy a ir a mi hospital, o en cuanto pueda hacer una reunión de eventuales sin que me castigue mucho la dirección. Pienso decirlo, ¿eh? pienso decir a todos que yo personalmente recomiendo que vengan a escuchar esta vía. Y desde luego, no sé si será o no será, si conseguiremos algo o no, pero habrá que pedirlo. ¿eh? Habrá que pedirlo. Pero usted tiene otras armas. Póngase usted a cambiar esas OPES. Obligue usted a sacar un concurso. ¿eh? ¿Sabe cuántos eventuales hay en mi servicio? Tres de siete. Vaya, no está nada mal, ¿no? No nos podemos quejar mucho. En urgencias ¿eh? hay una persona fija de 10 personas que trabajan y otros dos contratos de guardia. Así están. ¿eh? Entonces, claro, ya sabe usted de qué hospital estoy hablando, enseguida lo ha localizado. ¿eh? Entonces, eh, sí me gustaría ¿eh? que, que, ya que ha venido y está saliendo también parado con todos los mm, intercambios legales, ¿eh? devuélvame la pelota, ¿eh? dígame usted que lo va a cambiar. Que es su primer año, ya lo sé. Que tiene que estar cargando con los 15 años del anterior. Yo, todos hemos cargado. Así estamos. Pero ahora, ahora ¿eh? ¿Eh? échele usted valor, pase usted a la historia ¿eh? y que nos acordamos. Ya que esto callo mío, pase usted a la historia y arregle esto. Para que no tengan que discutir si cabe en un artículo o en el otro. Que es que alguien tiene que decir las cosas. ¿eh? Bueno, ya. Ya, ya. he terminado. Yo. yo... Por, por alusiones, evidentemente, ¿no? <laughs> A ver, eh, oye, yo, yo te felicito ¿eh? por la valentía y por cómo eres, ¿eh? lo primero. ¿eh? Eh, pero hay que poner las cosas eh, un poco más claras. Eh, la Comunidad de Madrid tiene las competencias que tiene y estamos hablando de normas básicas que no son de la Comunidad de Madrid. El Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco, son normas básicas. Del gobierno de, 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 de España. De, 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 o sea que no, no tienen la, una autonomía, competencia para modificar una norma básica. ¿no? Por lo tanto, por eso es tan importante que eh, efectivamente, a, a, a partir o a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas se pongan de acuerdo, que es difícil, ¿eh? que se pongan de acuerdo con el Estado para hacer algo en una única dirección. Y efectivamente creo que eso es necesario. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo no, no, no voy a entrar en tu situación, no, no, eso no. Pero la, lo que va a salir eh, en la OPE, las plazas que van a salir, no, van a, no lo van a decidir los gerentes. Porque eh, yo creo que eso es una competencia nuestra que tenemos que valorar, efectivamente, eh, por decirlo claramente, dónde se hace menos daño. Y creo que esa es la mejor actitud que podemos tener ante algo que efectivamente va a ser inevitable, porque la OPE del 2015 estaba convocada con las reglas del juego que existían. Efectivamente, eso no se ha revocado. Eso es legal, aunque no nos guste, y digo que a mí no me gusta. No me gustan las condiciones en las que han, han salido esa OPE, pero no las puedo cambiar. Por lo tanto, tendré que actuar a partir de la convocatoria de OPE del 2016, que ahí sí podemos regular las reglas del juego. Efectivamente, hombre, hay categorías que tienen un 85% y un 90% de eventualidad, así, por ejemplo, la de urgencias. Por eso en la OPE extraordinaria van 200 plazas. Digo, en la OPE extraordinaria. En la OPE 2016 va, eso es para hacer van. No, ahí no hace falta. Oye, va a haber plazas para casi todos. ¿no? Es decir, que yo, sí. ¿200 plazas? No. 200, 200 plazas. Yo creo que eso, que eso sinceramente, se tiene que valorar en lo que vale. No sé si mucho o poco, pero se tiene, se tiene que valorar porque es una forma de resolver un problema de una categoría. Claro, pero, pero estamos. Y nosotros no hay 2016, porque han convocado con estas bases todas. Y una cosa, eh, a favor de lo que has dicho y que no ha respondido, efectivamente hay normas que son básicas son nacionales, pero el modelo de OPE lo podemos decidir aquí, si es concurso lo podemos decidir aquí, si hacemos OPES anuales, lo podemos decidir aquí, y muchas cosas se pueden decidir aquí, y no se han decidido hasta ahora, con los intereses de los afectados, sino siempre mirando para otro lado eh, hacia los requisitos y las necesidades de los compañeros y mirando más por el interés del administrador. Y por supuesto que parte de la herencia que, que tiene ahora mismo Pablo eh, es bueno en fin el, lo que teníamos hasta ahora. De acuerdo, hay una palabra tomada eh, y luego quiero darle el micrófono, por favor, de verdad. Eh. Cuando digo medio minuto es medio minuto, ¿vale? Buenas tardes. Yo me llamo Isabel y soy odontólogo afectado también como Lola, así que no voy a exponer más nuestra situación. Yo tengo dos preguntas. La primera, como no soy letrado, tampoco quiero que me quede claro. Deduzco de lo que aquí han dicho los diferentes letrados que si la administración tiene voluntad puede parar las oposiciones ya en curso y cambiarlas y hacer un proceso de consolidación. No sé si esto es cierto o no. Porque que lo resuelvan lo que vaya a pasar a partir de ahora. Nosotros llevamos 16 años esperando unas oposiciones y han salido 20 plazas. ¿Qué espero otros 16 años? Si ¿Y dentro de 16 años reingreso al sistema? Necesito saber si se pueden cancelar o modificar las bases de las que ya están convocadas. Y si existe una manera legal de eso, la segunda pregunta es, ¿la Administración, si existe una manera legal, estaría dispuesta? a parar o modificar las bases de las oposiciones en curso, porque dado que están impugnadas, a lo mejor eso da pie a que exista una manera legal de hacerlo. No lo sé. Yo creo que la respuesta le es que vamos a dar primero la palabra al director general, porque la Administración en este momento es él. Eh, ellos podrán dar una opinión eh, jurídica, incluso una opinión de doctrina desde un, de, de lo que puede dictar un tribunal, pero el que tiene la potestad de parar, no parar, modificar, no modificar, es él. No. Bueno, Vamos no, no, la, 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 la respuesta es, desgraciadamente, bastante fácil. Una OPE que está convocada, que no ha sido impugnada, está en vigor y no se puede parar. No se puede parar. No se puede parar, yo creo que eso sí, sí parar, es, 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 es evidente. Bueno, a ver. Aquí hay ahora respuestas. Él ha dicho no se puede parar, daremos la voz a, a los que dicen hombre, que se puede. Hombre, si un, si un tribunal o un juez dice que se puede parar, pero yo los argumentos realmente no los veo. Lo tengo que decir así. No veo argumentos, Nos, nosotros hemos intentado pararlas. Es que lo que no se sabe aquí en, eh, en esta es que lo hemos intentado como administración y no hemos sido capaces. ¿Eh? Por lo tanto, fíjate, fíjate si te digo que realmente es extraordinariamente complicado, salvo que, obviamente, un tribunal. Pues diga que, pero me parece, me parece, difícil, me parece difícil. Como la administración dice que no se puede o no ha, Lola, espera, no te vamos a ver, como la Lola, por favor, como la Administración dice que no encuentra la vía y aquí hay dos juristas que dicen que sí que hay vía, eh, comuníquensela y, y, que la, y que la apliquen. Formalmente, formalmente eh, los actos administrativos pueden ser revisados por propia Administración, revisión de oficio que se llama, que está regulada en el artículo 102 y siguiente, la ley 3092, y no sé qué, eh, qué artículos de la nueva ley que entró en vigor hace dos días, pero que es de 1 de octubre y no me acuerdo cuáles son. Con lo cual, no hay ningún problema en revisar eh, la, que la Administración, revise sus propios actos. Dos, es que está obligada a ello. Es que, como hemos denunciado aquí, es que, eh, en nuestra opinión, eh, esta, eh, esta OPE vulnera eh, normativa comunitaria de rango superior. Y esta vulneración justifica, por pues, sujeción al principio de legalidad comunitaria en este caso, que, eh, que la Administración revise sus propias OPEs. Y tres, y abundo nada más boom, lo, que, lo que decía, evidentemente el proceso de consolidación es la solución más fácil, perfectamente legal. Estamos en una situación no extraordinaria, lo siguiente, con, con funcionarios que llevan la situación que hemos definido todo el mundo, con lo cual creo que está perfectamente justificada. Así lo hemos escrito nosotros en la revista AMIS hace ya cinco meses y así lo ha propuesto AMIS también, que yo sepa. Yo, la vía legal la veo en la declaración de lesividad de los, de la, del acto administrativo. Sí, a ver, que tiene, muchos, que tiene muchos problemas para la administración, claro, porque hay que llevarlo a acuerdo del Consejo de Gobierno, pero la declaración de lesividad por ser OPEs caducadas, cabe. Son OPEs caducadas. Las OPEs están caducadas. ¿Alguna? Entonces, la declaración de ¿Que el procedimiento es complicado y complejo? Sí. Pero que existe la posibilidad de que la Administración, si mm, pusiera cartas en el asunto, podría declarar la adhesividad de la resolución y anularla también. Eh, solo, vamos a ver, un, un inciso sobre este tema. Nosotros hemos presentado un recurso porque la Administración ha, yo lo llamé blanquear, ha blanqueado OPES caducadas eh, mediante un acuerdo que a nosotros no nos han hecho caso, lo podíais haber paralizado. Porque habían pasado más de tres años y habéis tenido que seguir adelante con ellas. Está recurrido en los tribunales, es decir, hay eh, posibilidades de solucionar, al menos, paliar en parte algunas de las convocatorias y no se ha querido. Tienes la palabra y terminamos, sí, ¿vale? Yo... Sí, Sí. Eh, yo un poco iba en esa línea que estás comentando tú. Yo pertenezco a un colectivo que es el de Logopedas que jamás ha tenido, eh, nunca ha tenido oposición. Las plazas llevan creadas desde hace 40. No sé, hay, hay personal que lleva más de 30 años eh, y nunca se ha podido presentar a una oposición. Y sale la convocatoria del 2015 eh, de una OPE que es del año 2006. La Administración, cuando hablamos con ellos, muy buenas palabras, pero luego resulta que hay un recurso de los abogados del Estado que estaba interpuesto y que se podía haber seguido su curso si realmente la Administración tenía buena voluntad y, sin embargo, ese recurso se retira. Yo esa parte no la entiendo. Y la ya, el recopete de la situación es que esas plazas eh, en esa OPE 2016, con esa tasa de reposición del 100%, Salen. 450 plazas que no son de tasa de reposición, que eso es otro timo, son 450 plazas que ya habían sido convocadas. Entonces esto es maquillar todo continuamente, por lo menos yo es la sensación que tengo después de todo este proceso que llevamos aquí peregrinando y es que no entiendo esa buena disposición que se repite en los recursos del abogado del Estado, que si se hubieran dejado continuar hubiera sido la solución a este problema que usted ha heredado de la administración anterior. Y luego también eh, la otra idea que tenía en la cabeza, pero bueno, ya lo ha comentado el compañero, era el tema de legislen porque cuando les decimos resuelvan esto por una vía legal, ustedes legislan, busquen las herramientas legales para legislar. Vale, la comunidad autónoma no, pero ustedes tienen línea directa que gobiernan los mismos que los que les calzan a ustedes. Entonces, por favor, comuníquense, sí. que creo ver, yo que no. Le damos no, la última palabra no al complicado. director general Gracias. y luego os pido, por el orden que hemos iniciado las intervenciones, por favor, eh, medio minuto de la idea que queráis que mañana o esta noche esté en todos los medios. ¿eh? Sí, yo solo una pregunta, te lo quería hacer a ti, Javier. ¿Por qué las, las OPEs del 2015 contradicen a las, las sentencias europeas? ¿Perdón? ¿No has dicho que, contradic que contradicen las sentencias europeas? Sí, porque están sacando ¿Por en plazas que están ocupadas por funcionarios temporales que tienen derechos a esas plazas. Así de Joder, eso, eso, eso es para nota, ¿eh? Hombre, eso es para nota, nota ¿eh? es, es mi opinión. ¿eh? Son discriminatorias, por un lado, y sacan a concurso plazas que en principio están ocupadas por funcionarios que tienen mérito y suficiente, eh, eh, y suficiente tiempo de dedicación como para que se consideren eh, funcionarios indefinidos. Entonces, según eso, la del 2016 también. ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno, bueno. Son opiniones. Vale. Eh, han terminado los turnos de palabra. Os ruego. Ah, es verdad, que no lo has contestado. ¿A quién? Es que lo de contestar con otra pregunta está muy bien. Lo de los abogados del Estado que habían impugnado las convocatorias y que la administración pero se hay, en hay, vez de en fin. hay competencias que son que están en la dirección general y otras que no. ¿eh? Yo no voy a entrar ahí porque todos sabemos cuál es la historia, o sea, que no voy a entrar. Pero pero lo que lo que sí, eh, bueno, primero no, no, termina de contestar y empezamos. No sí, ya, sí, ya terminamos. Ah, o sea, que no ha sido competencia pero tuya. ¿eh? Que saquen ¿no? las plazas en la OPE 2016 ha sido competencia suya. Sí. Eso sí. Eso, es lo que pues eso sí, las, las vamos a ver, eh, eh, eso está condicionado por la tasa de reposición y por la herencia, efectivamente, que tú lo has dicho muy bien, recibida y condicionada. ¿eh? Eso ya, en pues fin, sí, ya tiene. Bueno. A ver, eh, damos el medio minuto final, por favor, Lola. Te conocemos medio minuto. No me vale. La OPE 2016, porque para mi categoría no llega. Conozco que hubo una OPE en, el dos, en, el mil, en el 1999, porque pagué las tasas y no me examiné. Hubo la del 2001. Algo entre medias pasó. No estaban las, las autonomías todavía con las transferencias. Y yo, con el 100% de las plazas, en una OPE del 2015, que ya en borrador se llevó a mesa sectorial, a decir que era una injusticia y que iba a ser. Un desastre, no entiendo cómo mi administración ahora me puede decir que no ha podido, que ha habido justicia, que ha habido entre medias, que lo han estudiado y que lo han mirado. Se llevó antes de estar publicado y se dijo por esta casa que iba a ser garrafal. Así que todo lo que viene ya le he ido poniendo lo de Javier Arauz. Me tengo que agarrar un clavo ardiendo, sea verdad o mentira. Yo, cada papel que va saliendo. Lo voy recurriendo, así que no me puede decir que es que está parada. Creo que ha habido unas cautelares que tampoco han hecho caso. Gracias, Lola. Eh, Pablo. Bueno, política de recursos humanos en relación con la estabilidad en el empleo. Eh, transformación de eventuales en interinos hasta llegar a una tasa de interinidad del 5% aproximadamente en todos los ámbitos y consolidación de empleo a base de concursos oposición que en función de las tasas de reposición que el Estado establezca y que obviamente es obligatorio cumplir, pues haremos todo lo posible para sacar, por supuesto, toda la tasa de reposición y lo que queremos y deseamos es que la tasa de reposición o no exista o sencillamente se incremente, porque puede ser una salida y una solución. No, no, yo solamente voy a decir una cosa, que al juez lo que le interesa es aplicar la ley y no interpretarla. Y para que no llegue a esto, para que no llegue a la interpretación, lo que tiene que haber es un legislador que regule y resuelva todos estos problemas, porque los jueces no pueden resolverlo. Tenemos que tener unos legisladores con mayor altura y tanto el legislador como la administración son los que tienen que resolver este tipo de problemas. Diré que fijos, no. Fijos, no pueden ser como tenemos, y, y interino lo dudo. Eh, no, puede ser, no, no puede ser que un abuso, que una situación de fraude, que una situación que afecta a derechos eh, fundamentales de los trabajadores, como son la no discriminación, como son la no estabilidad, quede sin ningún tipo de sanción o sin ningún tipo de medida ni por parte de la administración ni por parte de los órganos jurisdiccionales. Por puro sentido común, por puro sentido común, esta situación es absolutamente insostenible, y no hay más salida que la adopción de medidas sancionadoras y efectivas para garantizar la estabilidad en el trabajo de estos empleados públicos que han sido sujetos de este fraude y de este abuso. Gracias. Sí, desde comisiones planteamos la estabilidad en el empleo, exigiendo en todas las mesas de la función pública del Estado y de las comunidades autónomas la reposición y que todos los eventuales salgan a plazas vacantes. Es decir, exigir procesos, ya sean ofertas de OPEs de consolidación o ofertas de empleo público en aquellas plazas que se han renovado más recientemente y que todas aquellas plazas salgan para que todo el personal eventual tenga derecho a transformar su relación en una relación indefinida. Pero, además, como creemos que eso va a ser difícil y va a ser una labor ardua de llevar a las mesas correspondientes, también vamos a intentar que el derecho a la indemnización de todos aquellos trabajadores, tanto laborales como estatutarios y funcionarios, a una indemnización en el caso de ceses en sus relaciones, ya sean laborales o estatutarias. Sé que ese camino es arduo y sé que nos vamos a encontrar eh, casi seguro con la oposición de todos los juzgados, pero lo vamos a intentar, porque ahí sí que creo que las tres sentencias de Estrasburgo leídas conjuntamente nos pueden, y ojalá que convenzcamos a algún más magistrado, de llevar a cabo eh, y conseguir la indemnización por fin de contrato o de nombramiento. Gracias. Ana pues desde el sindicato de enfermería, independientemente de las acciones judiciales que se inicien por parte de la asesoría jurídica de la Comunidad de Madrid, en el sentido un poco apuntado por comisiones obreras, también será una lucha sindical. Ya a nivel estatal, lo que el sindicato de enfermería pretendemos o nos gustaría es que los trapos sucios se laven en casa. Y para eso significa que Europa deje de tener conocimiento de la situación endémica que existe en el Sistema Nacional de Salud, que se llegue a una auténtica voluntad política donde se termine con la temporalidad y donde se trate con respeto a todos los trabajadores, consiguiendo de esta forma una auténtica estabilidad en el empleo y dejando única y exclusivamente la eventualidad para aquellos escasos establecidos en el Estatuto Marco. Con esto consideramos que a nivel nacional o a nivel de todo el sistema nacional de salud se daría un paso muy importante, pero para eso es importantísimo la labor política y la auténtica voluntad de todos los negociadores de sentarse y llegar a un acuerdo para poner fin a esta situación. Muchas gracias. Eh, yo creo que con esto vamos a cerrar ya este decimotercer círculo. Eh, no será el, el último que va a abordar este problema, porque yo creo que esto va a dar eh, para más cosas. Posiblemente de lo que hemos hablado hoy eh, se van a derivar posteriores eh, debates eh, a medida que se vayan planteando nuevas novedades en relación a sentencias, pronunciamientos judiciales eh, vinculados a directivas europeas, etcétera. Y bueno, agradezco a todos eh, la presencia, a los que habéis sufrido ahí estas horas de, de escuchar y escuchar, además, debates que para los médicos algunas veces nos sueltan unos rollos que no nos enteramos, pero yo creo que la mayoría de la gente, como está muy implicada en este problema, sabe más o menos de lo que estábamos hablando. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos los que han dado la cara para venir aquí a hablar por, por parte de la Administración, por parte de los afectados un juez que no es fácil eh, que, que venga a contarnos eh, su vida ¿no? como juez eh, porque tiene implicaciones, a los abogados eh, que de alguna forma bueno, pues nos están representando y quieren intentar ayudarnos a salir de este impasse Y agradezco de todas formas, ya digo, a todo el mundo la presencia y espero que haya sido agradable. Esta retransmisión creo que ha ido bastante bien, la primera vez que la hacemos con unos profesionales y creo que esto va a ser el futuro a partir de ahora en esta casa. Muchísimas gracias.